Muy pero muy buenas noches, muy pero muy buenas noches. Aquí comenzamos en un horario que habitualmente hasta ahora estamos con algún que otro partido ya prácticamente jugando, pero sí, hoy vamos a domingo noche, todo completo. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a esta edición, a esta transmisión, precisamente a esta transmisión. En un horario que está estipulado para las 21:15, nosotros acá comenzamos ya por Plop Radio 106.1, por www.plopradio.com.ar. Ya comenzamos precisamente esta transmisión de 4-3-3 con un partido importante. Hoy una fecha importante de la Supercopa, penúltima fecha de la fase clasificatoria. Y en un ratito nomás, en el oeste de nuestra ciudad, van a estar jugando Defensores y Ranzar, ya con un partido de la zona 7 disputado, es el cual se realizó en el barrio Tanque de la ciudad, donde el Deportivo Peñarol con gol de Renzo Rebocio derrotó 1-0 Atlético, y está todo caliente, Kenchi en la zona 7, donde están los equipos de nuestra ciudad, precisamente porque Defensores tiene 9 puntos. Y atrás, el ganado está más que ajustado. Ay. Se le amontonó todo. ¿Por qué? Porque tiene 6. Atlético Vasco Bilbao con una diferencia de menos 3. Ranzar tiene 5, pero tiene 0. Es decir, que si saca un punto en el barrio este, quedaría como segundo a expensa de lo que suceda la próxima fecha en el Superclásico en cancha de Ranzar. El Deportivo Peñarol, que tiene que jugar la próxima fecha, la última, con Defensores del Oeste, quedó con 5 unidades después de la victoria que se originó hace un rato, precisamente partido que se disputó a las 6 de la tarde por esta zona número 7. Por la zona número 9 están jugando a esta hora el Deportivo Mantero con Unión y Recreo de San Justo. Gana el conjunto de San Justo por 2-1, precisamente ante el Deportivo Mantero. Y con este resultado, a expensa de lo que se dé en el clásico el equipo cajonero toma la punta porque queda parcialmente con 10. Recordemos que Martín Fierro y Atlético Maciá, Martín Fierro tiene 8 puntos y el Deportivo Mantero queda con 6. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que va a quedar una fecha que el Deportivo Mantero enfrentará a Atlético Maciá, ya eliminado del certamen. Y Martín Fierro con Unión y Recreo, primero y segundo hasta el momento de esa zona. En la zona número 8, donde están los vecinos de Rosario del Tala, se jugó el clásico en Pellegrini y España, en el barrio San Roque de la ciudad de Rosario del Tala. En el estadio 2 de enero, allí precisamente se jugó el partido. Y en este caso la victoria fue para Atlético Tala por 2-0. Con un golazo de tiro libre a los 30 minutos del primer tiempo, precisamente de la primera etapa, por parte de Esteban Enríquez. Y luego Dionisio Enríquez, el otro de los Enríquez, puso el segundo para Atlético Tala, que tiene chances de avanzar hacia la próxima instancia, donde estuvo como portero del equipo precisamente de la calle 9 de Julio, el señor Sergio Villalba, que estuvo de arquero, el vasallovacense, y el hombre de Urdinarrain, Facundo Pfeiffer, que estuvo como titular en la victoria de Atlético Tala de visitante ante el Sportivo Peñarol. En otra de las zonas cercanas, en la zona 5 anoche, con el retiro de Emiliano Ochoa, se dio la victoria de Deportivo y prácticamente la clasificación a la próxima instancia. Le alcanzaba con un empate, pero selló la clasificación, si bien le falta una fecha, con el gol de Damián Ariel Núñez. Cuando no, el artillero de la Dorrego, en la despedida del Negro Ochoa, precisamente después de 20 años de trayectoria ya. Uy, qué trayectoria, por Dios. 23 años de trayectoria. Debutó en el año 99, casi 24 años de permanencia en la primera de Deportivo Emiliano Ochoa, que debutó en el año 99 con 14 años. Nada más ni nada menos el hombre de Urdinarrain, el Negro, que se llevó 2 de estas copas, precisamente de estas copas organizadas
por la Federación Entrerriana de Fútbol. Y hoy por la zona 4 jugará el otro equipo de Urdinarrain en el Stauber. Juventud Urdinarrain recibe a María Auxiliadora. También el conjunto Urdinarrain que tiene que empatar o ganar para sellar su pase definitivo a la próxima instancia. Recordemos que también en la jornada de ayer hubo partido entre Progreso y Juventud Unida de General Campos. También ayer fue victoria 4-2 de Primero de Mayo de Chajarí y ante Ferrocarril de Chajarí, precisamente allí en la ciudad de Chajarí, en el noreste de nuestra provincia, en el departamento Federación. También en la jornada de hoy hubo partidos, también, además de la victoria de Atlético Tala, la victoria de Palermo ante Camioneros 3-2, partido que parece que se armó la trifulca. Uno terminó con 8, el otro con 9. Allí en el barrio Rocamora de la capital provincial ganó el Sangre y Luto Palermo ante el conjunto de precisamente Palermo Camioneros. En la ciudad de Diamante, Puerto Nuevo le ganó 4-0 al Deportivo Strobel. También recordemos que ayer había ganado Atlético Valle María, el otro equipo de la Liga Diamantina. También estuvo jugando también, está jugándose el clásico de Santa Elena entre Cambacuá y Santa Marta, mejor dicho, Santa Marta y Cambacuá, ahí en el acceso a la ciudad de Santa Elena, ahí en la avenida, en la cancha de Cambacuá allí, una bonita cancha ahí en la avenida, ahí en el acceso a Santa Elena. Así que ahí seguramente van a estar jugando, pero local Santa Marta, que hace local Cambacuá, hace local ahí en cancha de Cambacuá a veces, pero bueno, o en cancha de Martín García también, que es otro de los estadios que se usa para jugar también en el ámbito provincial. Así que de a poco se está ordenando estos grupos que se están definiendo. Recordemos que si bien queda una fecha, la pregunta que se hace mi amigo, ¿cómo queda hasta el momento la zona de la regional, la zona de las llaves del vaso? Hasta el momento, disputada parcialmente la quinta fecha en la zona 7, Defensores del Oeste tiene 9. El Club Atlético Vasa del Vaso tiene 6 menos 3. Ranzar Junior tiene 5, con diferencia de 0. Y después tiene 5 el Deportivo Peñarol. 5 tiene el Deportivo Peñarol, precisamente en la última colocación. Recordemos que para completar la zona 5 hoy, Defensores Ranzar, y la fecha número 6, para completar la fecha 5 de la zona 7, Defensores Ranzar. Y el próximo fin de semana, en la zona 7, fecha número 6, la última, Superclásico La Vicente Bustamante, Ranzar Atlético, y en la Fortaleza del Pueblo Nuevo, el Deportivo Peñarol ante Defensores del Oeste. Esto que irá a la misma hora el próximo fin de semana, porque es definición de zona. Así que vamos a ver qué va a pasar este próximo fin de semana y este partido que se nos viene en un ratito. ¿Cómo le va, amiga Lisa? No la salude. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches para nuestra querida audiencia. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero bien, bien. Expectante por el partido que se nos viene a continuación. Expectante porque hay uno que, precisamente, se puede ya quedar con el 1 definitivamente y puede haber cambios en la parte de atrás. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero por el momento, la victoria de Peñarol en la jornada de hoy dio una chance de esperanza a la gente franjeada, que hoy, amiga Lisa, recordemos, va a estar escuchándolo en gran número por Plop Radio, porque recordemos que no va a poder asistir. Todavía rige la prohibición. Esta es la última fecha que rige la prohibición para la gente de Ranzar de ir a las canchas visitantes. Ay, ay, ay. Qué cosa barba. Pero bueno, esta victoria de Peñarol le trae una luz de esperanza a la gente de Ranzar, precisamente para hacer cuentas al conjunto que dirige Claudio Núñez. Vamos a ver qué va a pasar seguramente. Y Defensores, que ya está prácticamente clasificado. Quedan, si bien le quedan 6 puntos en disputa, pero hoy puede sellar su clasificación ya a la próxima instancia.
porque incluso tiene hay tres maneras de clasificar para defensores con estos 9 puntos que tiene, como primero, como segundo o como mejor tercero también, que lo podrá hacer también. Recordemos también que ayer empataron por otra de las zonas Santa Rosa y San José. El clásico fue 0-0. Esto ya le permite al conjunto rojo de la Mitre sellar su clasificación definitiva a la próxima instancia. Así que usted, amiga Lisa, ¿bien? Ya esperándolo por el amigo Santi, por el amigo Pedro. Bien, 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 tranqui. Tranqui acá por armar el mate ya y contestando algunos mensajes de gente que nos está mandando mensajes al WhatsApp de la radio y también a la página, así que están prendidos ahí en la transmisión. Pero perfecto, el saludo para todos ellos. Recordemos que vamos a estar por Plop Radio 106.1, por www.plopradio.com.ar, por la aplicación también y por el streaming. Así que estamos por todo eso, por todas esas vías, así que ya en cualquier momento vamos a estar esperándolo a los muchachos. Estamos, de mi parte, ansioso por el relato que traerá el señor Santiago Miño y por el comentario del señor Manuel Pedro del partido entre Defensores y Ranzar allí en la Vicente Bustamante. Ansioso como todos los hinchas de Ranzar que van a estar escuchándolo, recordemos, porque no van a poder asistir al estadio esta noche. Roguemos que Pedro arranque bien. Uy, bueno, a ver, son las cosas del aire, ¿no? Uno se confunde, el nervio. El oficio, el caje del oficio. Aprovechamos el momento para mandar acá un saludo. Me dice, soy de Paraná, Entre Ríos, la mamá de Marito Falcón. Besos y saludos para ustedes. Ah, un saludo grande a la mamá de Mario. Ajá, está escuchando ahí. De Guillermo Mario Falcón, el hombre de Gualeguaychú. Hombre surgido en Sarmiento de Gualeguaychú. Así que está en la ciudad de Paraná. Saludo grande es para ella. ¿Algún otro más tiene ahí, de paso? No, van llegando. De a poquito vamos recibiendo. Seguramente en cualquier momento el amigo Omar Salas desde Concordia, nuestro amigo desde Crespo, esperando por el partido de Ranzar también. El amigo Omar Salas, ex jugador de Ranzar, obviamente, esperando allí por el franjeado que va a estar jugando en un rato. Bueno, gente de Atlético que también va a estar escuchando el partido, sacando algunas cuentas de cara a lo que va a ser la próxima fecha. Y la gente de Peñarol lo propio. ¿Por qué? No se quieren perder, recordemos que hay lugar para dos, o puede haber lugar para uno más, pero ahí ya es complicado porque para ser mejor tercero no depende de sí mismo, depende de 14 resultados más, o 15, depende de 15 resultados más, así que depende de 15 terceros más para ser el segundo mejor tercero, uno de dos, nada más, de 15 terceros pasan dos para completar el cuadro. Recordemos, amiga Lisa, que una vez terminada la fase clasificatoria, el quien termine como uno, es decir, el mejor clasificado de todos, va a saltear una ronda. Va a pasar directamente a la tercera, donde van a entrar los pesados futbolísticamente de nuestra provincia, que van a ser Gimnasia, Patronato, Atlético Uruguay, Atlético Paraná, Belgrano, Santa María de Oro, Libertad de Concordia, Achirense, Arsenal de Viale, Cañadita Central de Seguí, y el Silbido de Federal también, que por haber participado también le corresponde. Así que esos son los precisamente que van a entrar en la tercera etapa por estar precisamente por haber participado en el ámbito nacional, que van a estar participando recién en la tercera etapa con los que queden de la etapa siguiente, que esperemos que de seis de los que clasificaron precisamente a la Copa Entre Ríos, de esos seis que representan a nuestra liga, esperemos tener la mayor cantidad de números posible. Vamos a ver, falta esta fecha, terminar esta fecha y toda una fecha más para saber cuántos de los seis representantes de la liga regional avanzarán hacia la próxima instancia de la Supercopa de Entre Ríos. Así que vamos a ver qué sucede. Por eso este capítulo y el que viene será apasionante para definir quiénes serán los clasificados a la próxima instancia del torneo. Así que vamos a ver. Seguramente ya en un ratito lo vamos a tener a los muchachos. Seguramente ya van a estar allí. Ya están instalando todo ahí en la 12 de octubre. ¿Cómo estará la noche? No me quiero imaginar. No.
gente que también seguramente después del partido va a estar aquí en el centro un rato. Hay movida hoy, amiga Lisa, movida ahora en un ratito, de que ha empezado también. Así que tenemos distintas opciones en nuestra ciudad, pero bueno, la que manda en la radio es el fútbol a esta hora. Así que vamos a tener el partido en un ratito. Vamos un poquito de música y ya venimos con ya la presentación oficial de esta transmisión por Plop Radio 106.1.
Y seguimos aquí, ya vamos a repasar, ya seguramente en un ratito se van a venir nuestros compañeros desde allí, desde la 12 de octubre para el partido que va a ser transmisión de Plop Radio en un rato nomás, 21:15 desde la 12 de octubre, Defensores del Oeste enfrenta a Ramsar por la quinta fecha, de la Supercopa de Entre Ríos, torneo 60 aniversario de la Federación Entrerriana de Fútbol. Recordemos que se está jugando el partido de la zona 9 entre el Deportivo Mantero y Unión y Recreo de San Justo. Gana el conjunto San Justino, gana el Villero Unión y Recreo por 3-1, ya prácticamente en el final. Partido que comenzó a las 19 horas en Tierra Santa. El Deportivo Mantero 1, Unión y Recreo de San Justo 3 por la zona 9. Recordemos que con este triunfo el conjunto de Unión y Recreo sube a las 10 unidades en la zona 9 de la Supercopa. Recordemos que por la zona 7 ya se jugó un partido, que es el del Atlético Vaso Bilbaso 0, Deportivo Peñarol 1. Gol de Renzo Rebocio para el conjunto Churrinche. En el Coloso del Barrio Tanque se enfrentaron precisamente el conjunto de Cano y el Churrinche. Triunfo del Churrinche. Con esto, Atlético queda con 6 unidades y el Deportivo Peñarol llega a las 15 unidades. Así que precisamente vamos a ver qué sucede con esto, que precisamente queda una fecha y que de a poquito estamos sabiendo el tema de las definiciones y sobre todo del modo de definición en el caso de Igualdad, que es lo que está trayendo algunas dudas precisamente en lo que tiene que ver con este pase a la próxima instancia de la Supercopa Entre Ríos. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Falta una fecha, todavía queda una fecha para definir a los 32 clasificados, si sumamos los dos mejores terceros, 32 clasificados para lo que tiene que ver con la fase de grupos, precisamente que se está terminando, que va a poner punto culmine la próxima semana, el próximo fin de semana. Así que bueno, recordemos, ya está en el final el Deportivo Mantero 1, Unión Recreo 3, 3-1 la victoria del conjunto San Justino. Así que amiga Elisa, vamos a la pausa y ya venimos con la presentación oficial de Defensores Ramsar.
presenta esta transmisión por Blob Radio las siguientes casas comerciales y entidades. Municipalidad de Villa Mantero, Villa Mantero, capital del Gená, gestión Hernán Niz. Vaso Sport, la casa oficial del deporte regional. En artículo para pescas, la corrida del Surubí, el especialista. En cuestiones del derecho, estudio jurídico del doctor Uriel Ponce, San Martín 954. Apostá, cobrá y ganá en agencia 1306. Vestite de primera, vestite en Éxodos, la fuga constante hacia un nuevo look. En dulzura, el centro de la dulzura en Baza Bilbaso es Golomanías. Tu auto puede ser un ganador con Boxer Repuestos en Barón Giri Uchitel. También, Municipalidad de Santa Anita. Santa Anita, capital nacional de la trilla tradicional. Gestión Juan José Amaved. Y para este verano, refrescate con todo lo que Don Pedro tiene para vos. Distribuidor oficial Schneider. Don Pedro, una familia de comerciantes al servicio del comercio de nuestra ciudad. Y hoy, domingo, ¿podrá ser una gran noche? Por eso, desde la 12 de octubre, se juega por la quinta fecha y lo vas a vivir por Plop Radio 106.1, el clásico de la era moderna, Defensores del Oeste, Club Deportivo Ranzar Junior. Lo comenta el hombre de la lupa y la firma, Manuel Pedro Vallejos y su MBB. Y lo va a comentar él, y lo va a relatar precisamente, lo va a relatar, te va a contar cada jugada. ¿Quién? La voz del fútbol de la región, el trovador del gol de nuestra región, el primero, el especialista, el señor Santiago Miño. Muy buenas noches, amigo Alejandro, y el placer de saludarlo en una transmisión más de este equipo, en este caso la cancha de Defensores, desde la 12 de octubre. Estamos en esta quinta fecha ya de la Supercopa de Entre Ríos, en el partido que van a disputar Defensores y Ramsar, estos dos equipos que comparten zona con Atlético y Peñarol. Hoy estuvimos en Barrio Tanque mirando el partido, no metimos doble transmisión hoy porque quizás enero no lo permitía, me parece. Pero hoy disfrutamos un poquito de ir a ver el fútbol con el amigo Pedro. Estuvimos ahí en lo que fue victoria de Peñarol, que atentos a este partido van a estar, obviamente. Le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando, gente de Ramsar, obviamente, prendidita como siempre, a la gente que nos está escuchando a través del streaming, que nos escuchan desde diferentes lugares, por ejemplo, desde Paraná nos estaban escuchando, nos decían, le mandamos un saludo a familia de nuestro amigo Mario Falcón, le mandamos un saludo grande y a toda la gente que se comunicó con nosotros para dar aviso, estamos escuchando la transmisión, muy bien, le mandamos un saludo también a Ramón Zapata y a toda la gente que como cada domingo sigue las transmisiones deportivas de Plop Radio 106.1. Una más, en este caso decíamos, hoy la noche nos trae este clásico, nos pone en bandeja este clásico donde hoy puede haber un clasificado. Hoy Defensores del Oeste, con tan solo un empate, asegura su participación en la próxima instancia, y con la victoria más aún todavía, ¿no? Estamos hablando de que hoy tiene un partido frente a Ramsar complicado, los Defensores que vienen de caer en Barrio Tanque frente a Atlético, y Ramsar de rescatar un empate, ¿no?, en el último suspiro del encuentro, ante el Deportivo Peñarol en la Vicente Bustamante. Son dos equipos que llegan sin victorias a este partido, pero que lo tiene uno mejor ubicado que otro. Por eso que vamos a hablar con Manuel Pedro Vallejo, que lo presento en este momento. Muy buenas noches, compañero, el placer de saludarlo una vez más. Buenas noches, Santi, buenas noches, Alejandro, buenas noches a toda la audiencia de Plop Radio, y en esta cancha donde realmente está hermosa la noche como para disfrutar de un excelente partido de fútbol. Se está acercando bastante gente a la cancha de Defensores del Oeste para ver este encuentro, solamente gente local, porque recordemos que Ranzar no puede traer su gente de como visitante, entonces solamente habrá público local en esta cancha, que realmente se está colmando de gente, y vamos a tener una buena cantidad de espectadores a la hora de inicio del encuentro. Defensores del Oeste, que prácticamente ya está clasificado con 9 puntos, porque Ranzar tiene 5 Peñarol, 6 Atlético, así que bueno,
Sí, con un puntito estaría ya directamente asegurado su clasificación. Vamos a ver qué partido vemos hoy. Ranzar con la necesidad lógica de por lo menos llevarse un empate para igualar la posición de Atlético, y seguramente el domingo se definirá en el Barrio Estrada, en el Clásico de los Clásicos, y ahí expectante también Peñarol, que hoy con el triunfo importante que tuvo en Barrio Tanque le da la posibilidad también de poder llegar a la clasificación. Vamos a ver qué vemos del partido. Ya se están acercando y entrando al campo de juego la terna de árbitros de la ciudad de Gualeguaychú. Vamos a ver si los equipos, todavía no se ven ninguno de los dos en vestuario, movimiento de los dos equipos, ni de Ranzar ni de Defensor del Oeste, pero seguramente en breve estarán en el campo de juego. Muy bien, el clima está perfecto acá en la 12 de octubre, ¿eh? Yo creo que va a ser una linda noche de fútbol hoy. Expectante, salvo que pase, porque esperamos un encuentro lindo, como todo clásico, obviamente luchado. Quizás si nos vamos a los dos últimos clásicos, que recordemos que son victorias de Defensores los últimos dos, ya si entramos en los últimos tres tenemos que hablar del triunfo de Ramsar en la Vicente Bustamante, que Defensores después termina reclamando los puntos y se lleva la victoria, ¿no? Pero los dos últimos encuentros jugados tanto en la Vicente Bustamante como en esta cancha fueron victorias de Defensores por 1-0 ambos encuentros, cuando el equipo visitante, que hoy va a jugar con su camiseta titular, la franjeada roja, va a ser entonces la que hoy lo vista al conjunto de Claudio Núñez. Falta Defensores también, pero vamos a ir con la formación del equipo local presentada de esta manera, Alejandro. La va a presentar la Municipalidad de Villa Mantero. Con una ausencia importante para Defensores del Oeste, no estará su arquero Runa, de las grandes figuras en el torneo de la Liga Regional y en este torneo de la Copa Entre Ríos. Defensores jugará con el número 1, Javier Viñez, el 2, Paralejo Roldán, el 3, Nahuel Barak, el 4, lo tendrá Agustín Taborda, el 5, Emanuel Coto, el 6, Carlos Rodríguez, el 7, Sergio Colman, el 8, Jeremías Romero, el 9, Maxi Lucero, el 10, para Alejandro Esteche, y la número 11 la llevará Gustavo Drizar. Muy bien, un lindo 11 de Defensores, que va a proponer quizás. Me gusta que sean titulares Stitch y Udrizar, por ejemplo, son dos jugadores que para mí tratan de hacer algo diferente a lo que es tener la pelota y empezar a jugar un poquitito, ¿no? A pedirla a jugar. Yo creo que le va a venir bien esos dos jugadores. También tenemos la formación entonces del equipo visitante presentada de esta manera, Alejandro. La va a presentar Vaso Sport, que en nuestra ciudad es la casa oficial del deporte regional, y que informa la formación del Club Deportivo Ranzar Juniors. Y ahí aparecen ambos equipos al mismo tiempo, simultáneamente, Defensores con su camiseta alternativa, alternativa. Defensores va a estar jugando en el día de hoy entonces. Vamos con la formación de Ranzar, Pedro. Con el número 1, Silvio Lazota, el 2 para Thiago Oller, el 3 Eversac, el 4 Jerónimo Izaga, con el 5 Francis Flores, el 6 Axel Sack, el 7 Martín Naiber, con el número 8 Elías Castillo, con el 9 Ramiro Bessel, el 10 para Luis Carrizo, y con el número 11 Lionel Fredes. Muy bien, saludamos a nuestro amigo Pochita. Hermosa noche, ¿verdad? Hermosa noche. Muy bien, le mandamos un saludo ahí al amigo Chita. Ahí vemos a los equipos, saludamos acá a la gente de Defensores, que siempre nos atienden muy bien. Ya están los equipos en el campo de juego, los capitanes Sergio Colman y Leonel Fredes, para Ramsar, con esta camiseta, si mal no recuerdo, fue victoria de Defensores acá 1-0, camiseta que muy bonita, de hecho, que es con el homenaje a las Malvinas. Esa hermosa camiseta, medias rojas para Defensores, al igual que Ramsar, ambos equipos con medias rojas. Defensores del Oeste, entonces el local va a jugar con su camiseta visitante. La terna arbitral lo hoy vestida de naranja, Pedro. ¿Te gusta el color de la terna? Y más o menos. No. Tranqui. Sí, no es tranqui, me parece. Usted se suele vestir con esos colores, amigo. Sí, pero para otras cosas. Muy bien, vamos a repasar la terna arbitral, Hágale recordar que hay un esos muchachos, los árbitros, podrían jugar en un club de campana que se llama Naranja Juniors. Ay, sí, claro. Señor, tiene razón usted. Muy bien, vamos a ver Ramsar entonces, que va a empezar a defender el arco que da para la calle Estrada y para nuestro polideportivo.
Defensor del Oeste va a arrancar entonces este primer tiempo, controlando las redes de los arcos. Che, muchísima gente de acá en la 12 de octubre, ¿eh? Impresionante. No, sí. Mucha gente de Atlético vi también. Cuando recién vinimos parecía que, no iba a haber tanta gente, pero ingresó mucha gente sobre el final. Y que la noche se presta para este partido, me parece también, ¿eh? Sin lugar a dudas. Muy bien, todo listo, todo correcto. Va a empezar el partido en la 12 de octubre. Ya estamos listos nosotros, ¿eh? Ya estamos listos. Yo creo que por ahora acá nos informan en gol de Atlético Maciá, lo vamos a estar corroborando después con Alejandro. Un saludo a Omar Sala, quiero mandarle de Concordia y a nuestro amigo Osvaldo Bustamante, que nos escucha no solamente en las transmisiones de fútbol, sino que todas las mañanas está atento a Plop Radio. Muy bien, le mandamos un saludo entonces a toda la gente, a nuestro querido Omar, que siempre nos sigue en las transmisiones, obviamente. Un saludo grande, ¿eh? Espero que haga una crítica de usted algún día, porque amigo suyo, obviamente. Esperemos que diga algo, un mensajito, a ver cómo lo escucha su amigo Pedro. Un saludo para él. Ahora sí, la orden del árbitro, iba a jugar los primeros 45 minutos en la 12 de octubre. Juegan Defensores y Ramsar. El primer bochazo de Francis Flores es agarrado por Agustín Taborda, que sale por el sector derecho. Se apoyaba Romero, anticipaba y ganaba Flores con todas las pilas. Francis, hay lateral entonces para Ramsar. Había rozado un jugador de Defensores. Hay lateral ofensivo para la visita en el sector izquierdo en esta hermosa noche en Baza y Loazo y en la cancha de Defensores del Oeste. Pelota para entonces para Ramsar finalmente, sector izquierdo, tres cuartos, la pelota que va a venir al área. Antes del minuto de juego ya tendremos una bocha al área de Viña, que vamos a ver en esta pelota parada que intenta Ramsar. Ya la primera antes del minuto va a venir al corazón del área, se desvió, la pelota pasó el uno, se le escapó la pelota, el remate queda mordido en el área, no la pueden sacar, y ahora sí Rondán sale el peligro, le quedó para Udrizar y juega para el sector izquierdo para Maxi Lucero, está habilitado el tanque, se viene Lucero, no le pudo pegar, le pega mal a la pelota, corrige por allá, Ebre saca el que cubre por ahí y sale muy bien, y pisando la pelota la hace rebotar a Lucero Lauler, ahí saque de arco entonces para Ramsar, y el primer susto fue para Defensores, Pedro, ¿eh? Sí, un tiro libre, una pelota parada, el arquero que da rebote y quedó boyando ahí, la saca un hombre de Defensores, la primer llegada de Ramsar hacia el arco defendido por Viñez. Muy bien, va a salir entonces Silvio Lazota desde el fondo para Defensores, para Ramsar, ¿verdad? En cancha de Defensores sale el uno, Silvio Lazota levanta, le pegó mal Silvio, salió para el sector izquierdo, atento Agustín Taborda, lateral para Ramsar, le pegó mal el uno, pide disculpas a sus compañeros y al lateral defensivo, entonces es para Ramsar en este primer tiempo, en este clásico, en la 12 de octubre, fecha número 5 de la Supercopa de Entre Ríos. Con estos resultados, Defensores llega a 10 unidades y Ramsar se suma el pelotón de 6, ¿eh? Metía a Manuel Cotto, no la podía controlar por aquel sector. El futbolista de Defensores era utilizar, la pelota trababa, le quedó de cabeza para Carrizo, sector izquierdo, Neyber de primera, la viene buscando Cuchi Rodríguez ante el Toro Besa, ahí lateral ofensivo para Ramsar. Al lateral ofensivo entonces para el equipo de Núñez, ya se hizo bien atrás, la viene buscando desde el fondo y quería anticipar por ahí Leonel Fredes, insiste Ramsar, la pisaba por allá, Carrizo mete al centro, Rondán de cabeza, insiste Francis Flores por el sector derecho atrás, tiene que jugar atrás la pelota para Izaga, domina Jerónimo, se ve a Izaga, la pide por acá fuera Flores, viene acá Pegambaraki, sale Defensores ahora, traba y gana Ramsar acá, le quedó para Elías Cabrera, va por un lado por el otro, bien Cuchi Rodríguez, ahora sale Defensores por el sector izquierdo con Nahue Barak, toma la lanza Nahue, sigue con la pelota Barak, come Francis Flores de atrás, Maxi Lucero de primera, la viene buscando Colman, se ve Sergio dentro del área, Colman, ¡el arquero! El arquero, reclamaban fables de atrás, y el uno, fenomenal Silvio Lazota, responde Defensores, se viene con la pelota ahora Nahue Barak, va a meter el centro al área, Nahue mete el centro, la cabecearon, el uno, domina Silvio, responde Defensores, qué primer tiempo, qué primeros minutos tenemos, Pedro. Sí, un partido realmente interesante, con mucha vibración, esta vez fue Defensor del Oeste, que llegó por afuera a través de Lucero y Colman, que remata al primer palo y contuvo muy bien el arquero Lazota. Ya damos con Alejandro, parecía falta contra Udrizar, la metía Stich, debía volver atrás el árbitro, me parece, le quedó para Eberzak y sale por el sector izquierdo por abajo, de primera Carrizo, la pelota la viene sacando Rondán, juega la pelota Rondán, lo querían comer de atrás, ahora la pelota la viene cubriendo Taborda, Zapoyi, sale Rondán de primera, le quedó para Defensores, juega por ahí Romero, la pelota rebota y el lateral es para Ramsar y el árbitro dice para Defensores, en consecuencia entonces es para el equipo local, tenemos información Alejandro por ahí, ¿eh?
final en Villa Mantero fue victoria de Unión y Recreo de San Justo por 3-2 ante el conjunto rojo, que de esta manera lo deja muy bien parado de cara a la clasificación al conjunto de la Villa. Muy bien, creo que queda nada de clasificar, amigo, si no es que no clasificó, ¿eh? Con 10 queda. Impresionante, bien, y va ganando Atlético Maciá, así que con este resultado sí, ya está más que correcto, dentro, ¿eh? Ratificamos, y gol de Atlético Maciá, que le está ganando de visitante en el clásico de Maciá 1-0 Martín Fierro. Muy bien, hay tiro libre para Ramsar desde el fondo, casi 5 minutos del primer tiempo, gran victoria de Unión y Recreo en cancha del Deportivo Mantero, ¿eh? Que no ha aprovechado los dos partidos que tenía de local el conjunto de Tierra Santa, Va a levantar y va a salir Ramsar desde el fondo, entonces la pide por este sector a Jerónimo Izaga, pero va a levantar Axel Zack, mete el bochazo largo el ruso, la pelota pasó por el sector izquierdo, la va a dejar salir Rondán, muy largo el bochazo y saque de arco para defensores, para Vinic, hoy vestido con un amarillo, con negro, ¿no? ¿Le gusta el uso? Para diferenciarse de su compañero, está bien. Yo no me lo pondría, la verdad. Usted usa remera, usted no usa remeras tan diferentes para salir a caminar, amigo, Discúlpeme que se lo diga. Pero la mía se ve de 10 cuadras. Esta no se alcanza. Muy bien. Sale Vinic. Volvemos a ver en acción a Luna de Defensores, La vecina va Leonel Fredes, el que gana ahora es otra vez Romero. La pelota le quedó para Colman. Juega la pelota Sergio. Se la pierde Colman. Metía por ahí Romero. Ganaba Stitch. Le quedó para Lucero. Se viene Maxi y el medio. Parecía foul. Le consigue, dice el árbitro. La pelota viene para el sector derecho. La corre el Toro Bay. Delante de Barak. Llega antes Nahue. Barak. Muy bien, Nahue, Opa, se picó el partido. Bueno. Se picó el partido, No sé. Se picó el partido para Jeremías Romero con Ulises Carrizo. Que no pase a mayores, por favor. Pelea entre la gente también en el banco de Ramsar ahí. Se picó viene el partido, árbitro alejándose para ver la todo. Jugada y después. Yo me quedé con la jugada acá en este sector y no vi nada. Yo no vi nada. No, la verdad que no pudimos ver porque estamos. Porque la pelota estaba en juego con Nahue Baraka, Sector izquierdo. Bueno. Vamos a ver, el árbitro se va a acercar a línea. En línea de aquel lado vio algo, Atención porque el árbitro del encuentro va a hablar con aquel línea del otro sector, con Rosas. Viene el árbitro, vamos porque no permite que los jugadores se le acerquen, está muy bien. Sí, algo pasó, Vamos a ver el árbitro qué determinación va a tomar el juego del encuentro. Se picó en ese sector del... Me quedé con la jugada del sector izquierdo que ves que casi le gana la pelota a Nahue Baraka, que cuando giramos había un jugador de Ramsar tirado en el suelo, fue muy rápida la jugada. Sí, lo que pasa es que el juego iba por este lado. Por eso y... la relatamos porque no vimos la jugada. Ya cuando la vimos ya estaba el jugador de Ramsar en el suelo. Lo va a echar a Lucero, me parece. Tarjeta amarilla. Bueno. Amarilla, dice el árbitro. Muy bien. Amonestal de defensores. Se llama Maxi Lucero. Está Chemelo por ahí, entonces el número 9. Algo le dice Francis Flores al árbitro también. Vamos a ver. Amonestado el futbolista de Ramsar, Axel Zack. Ahora una tarjetita por lado, Axel Zack y Maxi Lucero, uno por cada lado. Se picó en ese momento el encuentro, no pasó más nada, Bueno, 7 minutos, pasó de todo ya en el partido, te digo. No vimos nada, pero Olímpica lavada de manos. Terrible, bueno, vamos a ver, ahí se acerca el árbitro por acá también, va a haber otra tarjeta. A ver qué determinación toma el árbitro. La pelota la tenía defensores en este sector, tiene que ser para defensores el balón. Sí, está bien. Ahora sí, la revolea Gucci. Bochazo de arco y buena para adelante, la va a buscar Maxi Lucero, Pelea con Euler, domina Maxi, se acomoda el tanque para la derecha, intenta el remate. Se pierde Moody por el costado del arco y saque de arco para Ramsar, Alejandro. Pasa por Vasosport y llévate todo en accesorios, calzados e indumentaria para la práctica del deporte. Pasa por San Martín 809 porque además podés llevártelo con financiación y todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 809, Vasosport, la casa oficial del deporte regional. Muy bien, va a salir Silvio Lazota entonces. Iba a salir corto, pero presionaba Lucero y prefiere el bochazo largo entonces el 1, Manu Cotto de cabeza, la venía bajando para Jeremías Romero, lo presionaban desde atrás y la perdió, la metía Neville, la quedó para Bessel, pegaba en Rondán en la mano, dice el árbitro, tiro libre para Ramsar,
y otra pelota amarada para el conjunto visitante, y otra pelota que va a venir al área de Viñel, Pedro. Sí, complicado, porque sabemos la estatura de Viñel, tiene que aprovechar Ranzar esta pelota parada porque para poder llegar con peligro al arco defensor. Muy bien, vamos a ver quién es el que patea este tiro libre. Es Ulises Carrizo. Yo creo que miró el arco. Dos veces miró el arco ya Ulises. 9 minutos. El tiro libre para Ramsar. Vamos a ver, ya es el segundo que tiene en cercanías del área de Viña. Que, a ver que aprovecha Ulises. Levanta Carrizo. La pelota le picó al uno. Seguro Viña. Seguro Viña, pero igual había offside cuando lo iban a presionar. Hay tiro libre para defensores desde el fondo por offside de Ramiro Bessel. La pelota picó. Y fue del 1 que esta vez ganó, ¿eh? La que sale de rápido defensores por abajo con Rondán, gambetea 1 y sale el 2, ahora se hizo un nudo. Rondán lo trabaron y la perdió, metía Manuel Joto. La recupera por aquel sector derecho, Agustín Taborda, pura gambeta, la pelota se la lleva por delante, Neyvir. Hay lateral para defensores en el sector derecho para el equipo local, el encuentro 0-0 en la 12 de octubre. Ya tuvieron, los dos equipos tuvieron una clara cada uno, ¿eh? La lateral que ya se Taborda, viene largo para que lo venga buscando Alejandro Stichi, marcado por aquel sector, la pelota pica y se había ido. Mal hecho lateral por ahí, hay lateral para Ramsar. Lateral sobre el sector izquierdo y defensivo a manos de Bersac, va a ser de manos entonces el número 3, ya lo hace largo el balón, la venía peinando por aquel sector Francis Flores, mete Rondán, la pelota sigue en campo, no, abandona el campo de juego. Entonces sigue entonces la reposición manual para Ramsar, a manos otra vez del lateral izquierdo Bersac. El número 3, el rusito, ya hace el lateral largo, la venía ganando Agustín Taborda de cabeza, a la mitad de la cancha saltaba Alejandro Stiche, mete desde el fondo Axel Zag, la pelota viene en ataque, ganaba Nahue Barak de cabeza, lo presionaban ahí, gana Elías Cabrera, se le acomodó muy bien para la derecha, se lo saca Coto, el remate, mordido, pegan Cuchi Rodríguez, incide por el sector derecho Ramiro Vez, él deja la pelota atrás para Izaga, Izaga para Castillo, otra vez para Izaga, domina Jerónimo, marca Manu Coto, la deja de taco atrás para Castillo, Castillo para Izaga, Izaga para afuera, toca Ramsar y toca, se breviza, la va a terminar perdiendo, gana Manu Coto, le quedó para Udrizar, Udrizar para Coto, Coto para Udrizar, dejaron para que Colman, toca Sergio, patadón desde atrás, fuerte patadón, tiene que ser, vamos a ver, Ruge lo va a echar, lo va a molestar, amarilla, no, amarilla estaba bien, amarilla, un cruce fuerte, naranja era, te digo, sí, fue abajo, fue fuerte, el patadón a Colman, pelota y pierna se llevó más el jugador, muy fuerte la patada frente a Colman, está muy dolorido Sergio, que no es de simular patadas, muy dolorido el 7 Colman, toca antes el balón y atrás fuerte la patada del futbolista Euler, que salió lejos y mal a la jugada, el árbitro podría haber considerado otra tarjetita, me parece, el árbitro del encuentro determinó que sea tarjeta amarilla en este caso para el futbolista de Ramsar, que zafó, te digo, zafó del árbitro, muy dolorido Colman, ahí lo vemos. Por ahora está siendo atendido, así que el juego frenado, Alejandro. Cómo no, juego frenado para llevarte todo en la corrida del Surubí, porque es especialista en pesca, en náutica, camping, cuchillería y además tiene todo. Precisamente, si sos amante del tiempo libre, la corrida del Surubí es tu lugar. Urquiza 131. Muy bien, el tiro libre para defensores. Antes de cruzar la mitad de la cancha en el sector izquierdo, casi como un lateral, el tiro libre de Gustavo Drizara y vuelve Colman al área. Sergio, ya recuperado. Va a levantar Udrizar la pelota al área. Levanta Gustavo al rastrón, la quiso cambiar de frente y le regaló la contra Carrizo. Se la lleva a Ulises, se mete Lula. El fútbol de Ramsar pasa por el Castillo, se trastabilla y cae. Gana Cuchi Rodríguez, se viene Cuchi. Juega para el sector izquierdo, está habilitado Maxi Lucero, se viene Maxi Lucero por aquel sector, va por afuera, pone el cuerpo, lo desestabiliza en la Lucero, no pasó nada, y se ha quedado arco para defensores, para Ramsar, intentaba Maxi Lucero, el jugador de defensores, muy bien, ahí saca en esa cobertura, ahí se ha quedado arco entonces para el conjunto visitante, ya se hizo, salieron por el sector izquierdo para Ever, Zach sale jugando Ramsar entonces desde el fondo, mete Ever, largo para aquel sector, la pelota la venía buscando Castillo, mete muy bien Rondán, ahí de manos para Ramsar, de manos para Ever, Zach en 13 minutos, el encuentro 0-0, Pedro. Sí, el partido es parejo, no hay dominio de ninguno de los dos equipos, defensores tratando de jugar por afuera más con Maxi Lucero, que es el hombre peligroso y el que puede desequilibrar y desbordar por el sector izquierdo, y Ranzar tratando de jugar la pelota, de presionar a los volantes defensores del oeste para recuperar y jugar rápido. El partido hasta ahora tiene tono de parejo, de un justo 0-0.
Muy bien, la pelota le quedó para Sergio Colman, juega a la mitad de la cancha, el capitán la mete larga para Maxi Lucidro, cubre la pelota, le va a quedar el uno, lo pudo pasar ahí a Isaga, la pelota le quedó para Silvio Lazota, ya domina el arquero de Ramsar, ya salió para el sector izquierdo solito, Eversac domina el balón, le quedó el control largo, igual ganó yendo al piso ante Romero, le quedó para Ulises Carrizo, se ve el 10 Ulises, miro largo Ulises, lo marca Manu Cotto, sigue, lo puntea de atrás Manu, con falta, dice el árbitro. Para mí pareció, no fue. Pareció falta, únicamente libre, que haya sido antes cuando iba, se quería acomodar Carrizo para que lo hayan tocado, pero después en la jugada el rechazo de Manu Cotto para mí no fue infracción. Muy bien, hay tiro libre para el conjunto visitante, le va a hacer Elías Castillo, está para hacer este tiro libre, se va de la jugada Francis Flores y la pelota le va a pegar un conocido de la casa, Elías Castillo, que desde esa posición convertido varios goles con la camiseta de Defensores, Le va a pegar Elías, y lo conoce muy bien a Viñek también, esa es otra particularidad, le va a pegar Elías, la pelota pica y saca Defensores, sale por el sector izquierdo igual Elías Castillo, recuperando el balón en la pista y va por afuera, puso un golpe, hay pelota para Ramsar y lateral entonces para el conjunto visitante, que sigue en posición atacante en el arco de Defensores, Lateral que ya se va a hacer, la viene pidiendo el toro por acá, el lateral viene largo al área, pica, la busca Francis, la cabeceaba Rondal, la mete Flores, el arquero. Mirá, la encontraba Francis y la encontró Viñek y sale el bochazo largo para Colman. La cabeza de Ramsey la va a buscar por aquel sector izquierdo, Sergio Colman, rápido Sergio Andaizaga, pone el cuerpo el capitán y gana, Colman, la gana muy bien Sergio, la punteó muy bien para Lucero. Ganaba Axel Zack muy bien ahí la corrida de Colman, me entendés, atrás y la media vuelta le pega Lucero. Había pelota entonces para Ramsar, dice el árbitro del encuentro. Vamos a ver. El lateral para Defensores, había ido el balón. Lateral ofensivo en el sector izquierdo, se acerca Nahue Barak para hacerlo. El lateral lo avisa Stich igual, la mete Lucero otra vez para Stich. Se viene Tato, pisa el balón, va a meter la pelota al área, pícala. La buscaba Colman, otro Izar por delante. Le quedó para Manu Cotto, pegan Colman y el arquero. Lo domina Silvio en 16 minutos. La pelota es del arquero de Ramsar, intentaba Defensores, pero sin peligro en esta, Pedro. Sí, en Ramsar, por ejemplo, Lionel Fred está jugando más como volante central y Francis Flores un poco más adelantado, casi como un 10. Muy bien, no ha tocado la pelota el balón Fred todavía, lo raro, No lo he nombrado todavía, el capitán de Ramsar, ha aparecido poco en el encuentro hasta ahora. Le quedo para Ramiro Bessel, bien, Cuchi Rodríguez. Mete el balón para este sector derecho por acá, cubre Nahue Barak ante Castillo, gana Castillo, se le mete por delante, le ganó la posición y la pelota el futbolista de Defensores, Alex Ramsar busca el balón, sigue Castillo ante Barak, mete Nahue, gana muy bien Barak, muy bien Nahue, mete el viandazo largo para Maxi Lucero, la va a correr Maxi Lucero ante Euler, gana Lucero, una patriada de Maxi, se quedó con el balón, lo metió para Colman, la pelota vacío le quedó para Silvio Lazota, ya domina Silvio. Ya salió para el sector izquierdo y ya sale Ramsar con el balón con Ever. Domina Ever, saca el balón. Por el sector izquierdo toma la pelota y va para adelante Ever. Tira el balón largo para Martín Neyby. La pelota pica y se va. Recupera el balón Defensores, Alejandro. Por Éxodo, porque tiene toda la ropa para este verano, toda ropa en informal, formal, todo para vos, para él. Y además podés llevártelo con todas las tarjetas. Pasá por Uchitel 461. Lateral que va a ser para Defensores a manos de Agustín Taborda, lateral derecho que tiene hoy el conjunto de Gastón Sampaul. Va a ser de manos el ex Ramsar también, Agustín Taborda, los dos laterales pasaron por el conjunto de Barrio Estrada. Graba Lionel Fredes, ahí aparece el capitán por el sector izquierdo para Carrizo, lo marca Rondán, va Carrizo, bien Rondán, la saca muy bien otra vez el número 2 que está metido en el partido, el central. El lateral que va a ser Ulises Carrizo, la pide para acá Bissell. Ramiro pivotea y gana, volviendo desde atrás, sale Defensores, entonces el balón ya se había ido, cuando quería Agustín Taborda, de mano y ofensivo otra vez para Ramsar, que trata de jugar por el sector izquierdo arriba, presionándolo ahí a Defensores, la pelota viene atrás para Ever, va por afuera, trababa Agustín Taborda y sale Defensores, la pelota viene arriba, gana Izaga de primera, la trata de meter al área, salta Nahue Barak de cabeza, le quedó para Udrizar con cancha para ir, se vino Udrizar con el balón, lo comen desde atrás Udrizar, no miró nunca Udrizar, gana Elías Cabrera, Francis Flores, Elías le pisa el balón y va por afuera, bien Nahue Barak, porque pasaba Izaga con todo, el lateral ofensivo para Ramsar en el sector derecho, lo va a hacer a Izaga,
De manos Jerónimo la pide por aquel sector, por este sector derecho, mejor dicho, Ramiro Bissell, gana Carlos Cuchi Rodríguez, le quedó para Izaga, la va a meter de zurda, no, se acomoda para la derecha, la pelota rebota en Nahue Baraque y córner, y el primer córner de la noche que tendrá Ramsar en este sector derecho. Hay tiro de esquina para el conjunto de Claudio Núñez, en casi 20 minutos, y el córner que ya se hizo corto, algo pasó el balón ahí. Hay otra vez el córner para Ramsar, el balón que va a venir al área. Recordemos que hoy Ramsar, ahí lo vemos en el área, recupera una pieza clave como Axel Saque. Sí, sin lugar a dudas, fundamental. La pelota que va a venir al área, el corazón del área, mete en el centro, el segundo palo la metían al área, salta Flores, el arquero, cuando ganaba Francis, sale Vine, mete el bochazo largo, Ligüen, la pelota viene para Maxi Lucero, a pelearle al tanque ahí, sector izquierdo contra Jerónimo, Izaga la bajó, la pisó, sigue Maxi Lucero, no le pueden sacar el balón, busca la falta, rebota, y había falta anterior contra Lucero, es un toro, Es muy difícil Maxi Lucero, entre Maxi Lucero y Colman le están dando un trabajo a los defensores de Ranza increíble, a pesar de que defensores no tienen mucho la pelota, cuando la tiene, trata de jugársela a Maxi, que es el gestor del juego. Muy bien, es muy dolorido un futbolista de defensores, un golpe ahí para Agustín Taborda. Así que el juego por ahora frenado, Alejandro, tiene un par en 20 minutos, el encuentro está 0-0, Pero cómo no, juego frenado ideal para ir a Golomanías y ver toda la dulzura que tiene para vos, porque además podés llevarla por menor o por mayor en bulto cerrado y con gran precio. Pasá por Golomanías y no seas amargo, la dulzura está para vos en Uchitel 497. Tu automotor necesita repuestos, pasá por Boxer Repuestos en Barón Gil y Uchitel. Perfecto, tiro libre para defensores, lo va a hacer Gustavo Udrizar, pasando apenas la mitad de la cancha en el sector izquierdo. Hay una indicación que viene desde el banco de los suplentes para esta pelota parada. En diagonal vienen entrando los futbolistas defensores, la meta al punto del penal, pasó el balón para Colma y en el segundo palo nadie de defensores. El enojo de Gastón Sampaoli, hermosa la pegada de Udrizar, era un lindo centro para defensores. Gana Agustín Taborda, se resbala el jugador defensor, le quedó para Flores, de taco quería Castillo, Nahue Baraca venció para atrás, la va a buscar el buen Vine, logra agarrarla con su mano, muy bien Vine, evitando el córner, le quedó la pelota al arquero de defensores, qué lindo centro metió a utilizar, Pedro, Sí, no, espectacular, para la entrada de los hombres que cabecean en defensor del oeste, ninguno pudo conectar, pero fue una jugada de peligro. Le quedó para Nahue Baraca en el sector izquierdo, sale el bochazo largo para Sergio Colman. La baja muy bien con el pecho, Udrizar la mete entre líneas para Lucero, bien Euler, muy bien por Thiago Euler, de media vuelta la saca mal Euler, hay lateral ofensivo para defensores, le pifió el número 2, el lateral que ya se hizo con Nahue Barak, la pelota venía atrás, otra vez para Barak, bien Ramiro Beza, la tiró por encima de Barak y va por afuera, por el sector derecho, se viene Ramiro, lo trabaron justo el lateral para Ramsar, salió a comerlo por ahí con los Cuchi Rodríguez, al lateral defensivo, entonces ofensivo para Ramsar, porque es pasando a la mitad de la cancha, lo va a hacer rápidamente Izaga, gana Estiche, otra vez para Izaga, metía Udrizar, largo, viene y está habilitado Castillo, se viene Ramsar, la mete Castillo, el remate centro, cae por el segundo palo, muy atrás, ahí saque de arco para defensores, creo que lo intentó Castillo, desde ahí pegarle al arco, ahí saque de arco para defensores, que intentó este especie de centro arco, sí, pero más arco que centro me parece, pero buen trabajo el de Castillo, con mucha dinámica, con mucho juego, tratando de ser el hombre que siempre esté libre para poder recibir, está jugando muy buen partido el número 8 de Rams. Sí, yo creo que sí, es un gran jugador, yo creo que con ritmo, con el ritmo que le está dando Claudio Núñez, le va a dar mucho al medio campo de Ramsar y obviamente a Ramsar, se viene por el sector derecho buscándola justamente Castillo, desde atrás falta de Estiche, hay tiro libre para Ramsar en cercanías al banco de defensores, acá pasando la mitad de la cancha, 22 minutos, casi 23 de la primera etapa, el encuentro en la 12 de octubre, clásico, por ahora está 0-0, ahí se acerca el árbitro del encuentro, a ver con alguien del banco de Ramsar, a ver, hay un jugador ahí, tirado de Elías Castillo, justo en el choque con Estiche, sintió un dolorcito, por eso está tirado ahí, siendo atendido por la gente de Ramsar, 23 minutos, 0-0 el encuentro, hubo dos clarísimas, una para cada lado, pero el encuentro sigue estando 0-0, Pedro, Sí, Ramsar que tratando de manejar el mediocampo y defensor del oeste cuando recupera salir rápido hacia Lucero y hacia Colman, que son dos jugadores rápidos y con mucha actitud ofensiva. Muy bien,
El tiro libre para Ramsar, entonces, lo decíamos recién, lo va a hacer Axel Saca en este caso. Le pasa Jerónimo y saca por afuera, pero el balón lo va a mandar directamente al área, ¿eh? El ruso, ahí levanta Axel, la pelota queda fuera del área, gana Manu Cotto de cabeza, le quedó para Friedis, la gana Gustavo Drizar y se la lleva para la contra Gustavo, se ve el zurdo, va por el sector derecho Drizar, pisa el balón, hace una pisada, la ganaba Naivir y recupera el balón, se le termina la cancha de Naivir, igual la tiró afuera, el lateral es para defensores, defensivo en el sector derecho, a manos de Agustín Taborda en 24 minutos, Alejandro. Pasá por, también tenés que pasar, si necesitas asesoramiento jurídico integral, por el doctor Uriel Ponce, porque tu espera, te espera precisamente en el estudio que tiene ahí en San Martín 954, teléfono 3445-456013. Muy bien, cuando vaya teniendo resultados de algunas zonas, repasamos por zonas, amigos, los resultados que vaya teniendo, Zona por zona, zona por zona, bloque por bloque. Gana presionaba Lucero, la Sota casi le roba el balón al uno. Aizaga la va a perder y la perdió con Stiche. Semen Alejandro pisa el balón, quedó atrás para Nahuel Barak, traba, le aprieta, pega y el lateral es para defensores, ofensivo en el sector izquierdo. Lo va a hacer rápidamente Stiche, el balón que viene acá para Nahuel Barak, toma la lanza a Nahuel Barak, la mete incortada a nadie. Nahuel Barak no levantó nunca la cabeza. El número 3 de defensores, hay saque de arco para Ramsar. El saque de arco que ya lo viene haciendo Silvio Lazote. La pelota la sale con Axel Sack, con su hermano Ever. Domina Ever en el sector izquierdo. La marca Udrizar, viene casi al medio para Leonel Fredes. La pelota le pique Fredes y juega nuevamente a la izquierda para Ever Sack. Domina Ever otra vez para Fredes. Se juntaron ahí los jugadores de Ramsar en ese sector. La pelota venía larga por este sector derecho. La ganaba bien Cuchi Rodríguez cubriendo. El lateral es para Ramsar en el sector izquierdo. Lo va a hacer Leonel Fredes, lo espera a Ever Sack, al dueño de los laterales en el sector izquierdo, el lateral que ya se hizo para Fredes, desde atrás ganaba Jeremías Romero, le quedó para Bessel, no le se animó a pegarle Ramiro de zurda, quiso enganchar para su derecha y es zurdo Ramiro, la pelota viene al medio, Holman va por el sector derecho, la pisa Sergio entre dos jugadores, jugó bien para Romero, Jeremías la levantó para el sector derecho para Taborda, no la pudo ver Agustín, la mete de media vuelta Ever a la mitad de la cancha, Manu Cotto, gana mano de cabeza, le quedó para Cuchi Rodríguez, entre Ramiro Bessel, le quedó ahora para utilizar con espacio el zurdo, se viene Gustavo, le levanta Axel Sack de primera, le quedó para Neyvir con espacio Martín, gana Manu Cotto, insiste por aquel sector como un lateral izquierdo casi Neyvir, la pelota viene por afuera, de rizo atrás, Ever Sack lo va a presionar Jeremías Romero, la mete Ever, amagó a levantar y juega de derecha ahora, la regaló por ahí, ganaba Neyvir. Había una falta, dice el árbitro, el tiro libre para Ramsar, llegó tarde Agustín Taborda y se va a ganar la tarjetita amarilla. Sí, correcto, tenemos el segundo amonestado en defensores, el número 4 Agustín Taborda, entonces, por llegar tarde en esa jugada frente a Martín Naivir, hay tiro libre entonces para Ramsar en 26 minutos y medio, el encuentro por ahora 0-0, Pedro. Sí, un partido parejo, ninguno de los dos hasta ahora lastimando ni llegando con peligro a los arcos, salvo esas dos jugadas que analizábamos anteriormente, después no hubo situaciones de peligro. Muy bien, una hermosa noche en Basavilbaso, está linda la noche, espectacular, Pedro, ¿no? Espectacular la noche del 12 de octubre, lindo para ver fútbol, levanta la pelota Leonel Fredes, ganaba Jeremías Romero de cabeza, la viene buscando Maxi Lucero, la peinó para Colman, domina Sergio, la limpió al medio, ganaba Lucero de cabeza, sale Euler, mete el bochazo largo Euler al área, la va a buscar Ramiro Bessel en offside. El árbitro, tiro libre para defensores entonces desde el fondo, Alejandro. Municipalidad de Santa Anita acompaña a todos los equipos de nuestra liga que nos representan en la Supercopa de Entre Ríos. Municipalidad de Santa Anita, capital nacional de la trilla tradicional gestión. Se pone Colman en offside, dice el árbitro. En offside de Colman, dice el árbitro, tras el bochazo largo de Cucho Rodríguez. ¿Cómo dormía la defensa de Ramsar ahí, Sí, se quedaron un poquito. Leonel Fredes domina el balón, la va a perder y la perdió el capitán. Gana Jeremías Romero, era Udrizar, le quedó para Udrizar, ¡pégale! ¡Gustavo! Fuera el remate. Ahí saque de arco para Ramsar, intentó Udrizar desde afuera. Buen remate, Pedro. Sí, robó bien defensor en la zona de volante Ranza, que se equivocaron indudablemente. Y sacó un remate desde afuera del área que pasó cerca del poste izquierdo del arquerito La Sota. Bueno, muy bien, inentendible lo que acaba de cobrar en línea, lo presionaba el futbolista de Ramsar, falta, cobró, de acá no se vio, pero bueno, el tiro libre va a ser para Ramsar desde el fondo, recordemos que por esta zona, hoy a la tarde, calurosa tarde en Barrio Tanque, victoria de el Deportivo Peñarol, de la mano de su capitán Renzo Rebocio,
le ha ganado al Decano por 1-0. La pelota venía larga de Flores al área, sale el arquero, el 1. El 1, ya tenía el balón, lo había chocado el futbolista de Ramsar. Tienen que frenar ahí para atender al futbolista de Ramsar. Muy bien el arquero, vino y llegó justito, si no, si la tocaba antes el de Ramsar era penal, Pedro, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a duda, pero llegó bien con lo justo, pero bien vine en esta situación. Muy bien vine, ¿eh? Ahí está de pie Ulises Carrizo, que pese a la velocidad que venía, no lo movió un centímetro el arquero, Terrible vine, bien ubicado el 1. Se quedó con el balón, está rápido Viña, que va a salir el arquero de Defensores, ya sale el 1, el bochazo largo que viene para Maxi Lucero, queda corto el balón, gana Axel Sac de cabeza, la pelota la quería Elías Castillo, bien Cuchi Rodríguez, jugó para el sector izquierdo, ahora para Stitch, la tiró larga para Colman, muy mal, y larga, la pelota le va a quedar a Silvio Lasota, ya controla el 1, ya controla el arquero de Ramsar, ya controla Silvio Lasota en casi 30 minutos ya del primer tiempo. El partido está 0-0, levanta Silvio Lasota, mete el bochazo largo en ataque, Cuchi Rodríguez, Francis Flores, gana Tichi, gana Manu Cota ahora, levanta mano para Colman, se viene Sergio para el sector izquierdo, no, pues ahí dice línea, hay tiro libre para Ramsar, espero hasta que la busque Colman para cobrar el ops ahí el... la línea. Hasta ahora cuando recupera Defensores del Oeste y busca el pelotazo, siempre encuentra a los delanteros adelantados, pero en algún momento pueden estar habilitados y ocasionar daño en el arco defendido por Lasota. Claro, como fue la jugada de Colman, ¿no? Así lo encontró. Desde ahí intentó sacar. Mirá que bien que la hizo el futbolista de Ramsar Carrizo. En offside, en aquel sector, Martín Neyvir se enoja. La muy buena jugada que había hecho Ulises Carrizo para habilitar en aquel sector a Neyvir. Ahí tiro libre para Defensores en 30 minutos y medio ya del primer tiempo. 0-0 en la 12 de octubre. Falta tanto, Falta tanto, Saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de nuestro streaming en Facebook y a través de Plop Radio 106.1, en las distintas plataformas que tenemos, Gana Nahue Barak, que domina Nahue, jugó para afuera, la terminó perdiendo, gana Francis, de cabeza Barak, la metió para utilizar, domina Gustavo, la hace muy bien, le quedó para Barak de derecha, Nahue, por arriba. Intentó Barak de derecha, saque de arco para Ramsar. Fue buena esta, Pedro. Sí, muy buena jugada, aparte con el buen manejo de Urizar, que se la toca y Nahue Barak de derecha le pega por sobre el travesaño. Tratando de afuera de buscar defensores también. Se juntaron los zurdos ahí, Barak tocó y fue a buscar con Gustavo Urizar. Quedó para Stitch atrás, lo marca Castillo, jugó atrás. Muy bien, la pelota para Barak, domina Nahue. Levanta de derecha el balón largo para Maxi Lucero, está habilitado el tanque, lo va a buscar, llegará. Llegará Lucero, no, muy larga el balón. Hay pelota entonces para Ramsar. Hay lateral para el conjunto visitante. Al ladito del banderín ya lo va a hacer Aizaga. Lateral va a venir largo en el sector derecho para Ramsar. Busca con este lateral. La mete Manu Cota de primera al área. Silvio Lasota controla el 1. La venía mirando, que si se le cuela por atrás. Se la había sacado de encima a Manu Cota y en ese rechace salió un disparo al arco. Verzac juega el medio, la pelota viene para Leonel Fredes, presionaba a Manu Cota, la mete de primera y mal, le quedó para Agustín Taborda, juega por afuera, mal Tata ahora también, hay lateral para Ramsar. Recordemos que ayer con gol bilbaicense también ganó Deportivo Urtinarrain, 1-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú y se clasificó en la siguiente ronda de gol de Damián Palanca Núñez, como no puede ser de otra manera. Cuando veníamos ingresando a cancha de Defensores lo vimos al gran Bochín Carrizo siguiendo a su Ramsar y su hermano Ulises, el gran jugador Bochín. Hay lateral para Defensores del Oeste entonces, hay pelota para Defensores. Pasando a la mitad de la cancha en el sector derecho, lateral de esta borda, viene para Colman, juega de cabeza atrás Colman, ganaba Neyby, la punteó y sale rondando desde el fondo. A la mitad de la cancha Elías Castillo, le quedó para Flores, gana ante Manu Cotto, le quedó para Ulises Carrizo, gana Nahue Barak, la pelota se va al lateral defensivo en el sector izquierdo. Para Ramsar en 33 minutos, poco y nada en estos minutos, Pedro. Sí, hasta en este momento se están prestando la pelota unos a otros y no hay claridad en el juego de ninguno de los dos. Muy bien, cuando tengamos resultados, quiero los goleadores, amigos del partido entre Ureno Recreo y Deportivo Mantero. Pero cómo no, ya se los buscó. La pelota venía larga, fuera del área para Ulises Carrizo, la peinó, Nahue Barak ganaba con su pierna izquierda, le quedó otra vez para Carrizo. Mira al área, levanta el balón, ganaba de cabeza con lo justo Agustín Taborda, el lateral ofensivo para Ramsar, que de a poco también vuelve a intentar por aquel sector izquierdo.
al lateral que ya se hizo, viene buscando el balón Ramiro Vélez, el juega atrás Leonel Fredes, ganaba Jeremías Romero, la pelota se vaya para defensores de Agustín Taborda, que ganaba el picho de Gustavo Drizar, media vuelta y el zurdazo para adelante, pica y el futbolista ganaba y saca de cabeza, ganaba Euler anterior, le quedó para Colman, levanta Sergio Nava, juega y tiene espacio para ir defensores acá con Estiche, pisa Alejandro, se hizo un nudo, pero salió bien para el sector izquierdo para Nahue Barak, domina Nahue, jugó para Colman, domina Sergio para Estiche, se viene Alejandro, Estiche, se saca jugadores de encima, Estiche no le pudo pegar nunca, volvieron muy bien los jugadores de Ramsar, viene Ulises Carrizo, la punteó mal, y el lateral es para defensores que empieza a presionar y ocasionar estos errores en Ramsar, hay lateral ofensivo para defensores, que a falta de 10 minutos para el final, quiere ir en busca del primero de la noche, Pedro, Sí, cuando la toma Udrizar se le clarifica el juego a defensor del oeste. Lateral que ya viene para Udrizar, la pivoteó, la meten al área, el balón pasó, le quedó para Lucero, afuera, se apuró el tanque, miralo vos, le pifió el balón el futbolista Euler, saque de arco para Ramsar, me atrevo a decir que fue, si no fue la más clara de defensor, pegarle el palo, Pedro, Sí, una desinteligencia del defensor de Ramsar, y Lucero que queda solo remata de derecha contra el palo derecho de la Sota, creo que uno lo ve de acá y dice, tendría que haberla tirado a colocar y era gol, pero bueno. Sí, desde acá mucho más fácil, mirá el toque clarificador de Udrizar, la mete Lucero al área, llegó Axel Sack justo cuando entraba Kuhlman, ahí lateral ofensivo para defensores que le quiere tomar la mano al partido, Estiche la manda al área, Axel Sack de primera, la pelota la va buscando Maxi Lucero, pelea por el sector izquierdo Lucero, la baja y la gana el futbolista de Ramsar, Leonel Fredes, sigue Lucero, gana Maxi, va por afuera, se viene Lucero, Lucero jugó atrás para Estiche, la pelota pasó desde atrás, la venía buscando, el remate de Udrizar, el rebote y es córner, tiro de esquina para defensores, que empieza a presionar y ir a buscar, Pedro. Sí, en estos últimos minutos defensores trata de presionar, de estar más cerca del arco defendido por la Sota y lo está logrando. Cerca en este remate de Udrizar que se debe hoy, hay córner, hay tiro de esquina para defensores, en el sector izquierdo va a levantar Maxi Lucero, empiezan a llegar al área ahí, Rondán está al centro al área, primer palo, quedó corto y hay otro córner más para defensores, hay otro tiro de esquina más, el balón lo sacó el futbolista de Ramsar, me parece que era en el primer palo por ahí, Eber saca el córner, Va a venir ojo, la pelota y ojo al área. Porque estas pelotas son peligrosas para defensores, tiene buenos cabeceadores. Si la manda bien al área, Lucero queda corta en el primer palo. No la puede levantar, ahí tendría que levantarla un zurdo, ¿ves? Por ejemplo, al no haber tanta distancia entre el costado de la cancha, por ejemplo, es para un zurdo, me parece. El lateral que va a ser ofensivo para defensores, a manos de Nahue Barak, 37 minutos casi el primer tiempo. Viene el lateral para Maxi Lucero. Controla Maxi, la perdió y ya sale Ramsar ahora con el balón. La quiere recuperar Ramsar, el pase malo. De Francis Flores, pide disculpas, ahí lateral para defensores, ya se hizo. Le quedó para Estiche, es el momento de defensores, sale al piso. Muy bien, de media vuelta Euler, la saca mal otra vez Euler. No puede salir desde ahí Ramsar, Hay otro lateral ofensivo para defensores, lo va a hacer Nahue Barak. El sector izquierdo, el número 3, va a buscar ahora sí cambió el marcado el futbolista de defensores. Viene Colman de primera, fuera del área para Udrizar. Controla y la pierde con Elías Cabrera. Se viene Elías Castillo, lo corre Manu Cotto. Juega la pelota ahora para Ramiro Vesi. Agustín Taborda lo chocaba. Gana Rondán, que se apura. Rondán pensó que cobraba falta al árbitro. Y lateral. Para mí era full, El lateral es para. Sí, para mí también. Me parece que lo cubría más el jugador que la pelota. Pero el árbitro no cobró y se apuró Rondán, que la tiró afuera. El lateral ofensivo para Ramsar. Hay pelota entonces o cobró abajo, Vamos a ver. No, lateral finalmente. Para el conjunto de Claudio Núñez. Hay tiro libre. Lateral entonces. Parecía tiro libre, ¿no? Lo jugó anterior, Pedro. Sí, era infracción, pero bueno. La pelota le quedó para Ramiro Vélez. El juega atrás. El balón muy largo. La recupera Coeman. La pivoteó para Stiche. Domina Alejandro. La tiró por afuera por el sector derecho para Udrizar. Se viene Gustavo. Frena. Juega Udrizar. Levanta el balón para Lucero. No la pudo dominar Maxi. Ay, saque de arco para Ramsar, está cerquita. Era muy buena contra defensor del oeste, un buen pelotazo de Udrizar que encuentra el juego, encuentra la claridad y es el hombre que le da el fútbol a defensor del oeste que necesita. Muy bien, otra linda pelota de Udrizar, en este caso le pasó por abajo de la suela Lucero y si la frenaba quedaba cara a cara con la Sota. Le muchacho a la mitad de la cancha, Neville juega atrás y casi le regala.
Ebrezán juega de izquierda al centro, pero no, la perdió, pero había falta de Jeremías Romero, quedó dolorido el futbolista de Defensores. Vuelve atrás el árbitro ahí. Ahí lo llama Ebrezán, está dolorido Jeremías Romero. Quizás a estos 11 le faltaría el juego de Jeremías Cruz, ¿no? Por ahí en la mitad de la cancha. No, sin lugar a dudas, yo creo que es un jugador importante, pero buen partido, principalmente estos últimos minutos de Dulzar, que se muestra que trata de pedir la pelota y que tiene buen manejo, buen toque de pelota. La pelota la jugaba por afuera de Versailles, la pelota de Ramiro Bessel, pegaba en Agustín Taborda. Las laterales para Defensores, bueno, finalmente para Defensores, quedó para Colman, la deja pasar, pegaba Axel Sack, corre Colman, gana Colman, ataca Axel Sack, le recuperó el balón, la meta al medio para utilizar de pecho Gustavo, le quedó atrás el balón, no la pudo dominar, como durmió Axel Sack con Colman ahí, había ops, ahí hay tiro libre para Defensores, desde sí, el fondo entonces volvía Ramiro Abessel, quedó enganchado a la jugada. No pudo salir Ramiro Bessel, se ha nublado Ramsar Pedro, Sí, bien en línea en este caso que estaba en posición adelantada. Ramsar ha perdido, se ha desordenado en la zona de volante, no encuentra Elías Cabrera el juego que había tenido anteriormente y eso le permite manejar el partido de Defensor en estos últimos minutos. Sí, también poco de Francis Flores, lo hemos visto activo otros partidos, La peinaba Udrizar, gana Axel Sack ante Colman. A la mitad de la cancha, en el sector derecho, ganaba Agustín Taborda y Coto completa. Ebersack domina el balón, se viene Eber, jugó para afuera, viene el balón para Elías Cabrera, es el futbolista aparecer en Ramsar. Ramiro Bessel juega atrás el toro, de primera Fredes, la regaló Fredes, sale Manu Coto al medio, libre Udrizar, domina el zurdo, controló muy bien, se viene Gustavo, sí Udrizar, el ex Ramsar, la tiró larga para afuera, muy bien para Agustín Taborda, se viene Tata, mete la de primera, Tata mete el centro, ¡oh! ¡Ay, Saga de primera! Casi la termina metiendo en su propio eco. Ahí corre cuando entraban dos jugadores de Defensores. Era Colman y por atrás llegaba el futbolista Maxi Lucero. Hay 12 tiros de esquina para Defensores. En 40 minutos de este primer tiempo, Pedro. Sí, está aprovechando muy bien los espacios Defensores que deja Ramsar atrás y llegando. Y en este caso fue Aizaga que tuvo que cerrar para evitar que el hombre de Defensores convirtiera. Qué claro que es utilizar, comparto con lo que decía usted, amigo Pedro, ese que le clarifica el juego a San Paulo hoy. Ahí tiro de esquina, lo va a hacer el zurdo justamente en el córner derecho, la pelota que va a venir al área, levanta Udrizar, cerrado, la peinaron, quedó fuera del área, la sacaba Leonel Fredes y la contra para Ramsar, de primera le quedó acá para Elías Cabrera, si la toca va, ganaba con lo justo, Agustín Taborda la regaló, le quedó para Euler al medio, la volvió a regalar y gana Maxi Lucero. Había falta de Ulises Carrizo, bien. Hay tiro libre para Defensores en la mitad de la cancha. Hay tiro libre entonces para el equipo local. Llegó apenas tarde Ulises Carrizo, lo logra tocar, por eso ganó la falta. Hay tiro libre para Defensores entonces. Lo va a hacer Carlos Cuchi Rodríguez. Llegando al final de los primeros 45 minutos, le quedó para Stiche, frena el balón. En la mitad de la cancha, en el sector izquierdo, Tato juega el número 10, sigue con el balón, levanta, pega en el árbitro. Pelota para Defensores entonces, le pegó la espalda al juez del partido. Ahora sí le quedó para este que juega atrás para Carlos Cucho Rodríguez. Levanta Cucho y le pega mal Rodríguez. Igual la va buscando Maxi Lucero, ganaba Euler de cabeza, el lateral para Defensores. En el sector izquierdo, el lateral es ofensivo a manos de Nahue Barak, ya se hizo. Udrizar controla el balón, se ve Gustavo, pisa el balón y va por afuera, otra vez de manos. Marcando en este caso Francis Flores para Ramsar, 42 minutos. Ahí lateral para Defensores, ya se hizo, el pecho la viene dominando Udrizar, la jugó bien por afuera para Nahue Barak, que bien que la hizo, Barak mete el rastrón, el pase atrás, Jeremías Romero se apoyó para Agustín Taborda, la metió de primera y ahora la contra para Elías Cabrera, se viene con la pelota Ramsar a pura velocidad Elías, lo corre Jeremías Romero desde atrás, al hijo Rondán de largo, le quedó la pelota para el futbolista de Ramsar, la metió en cortada, Jeremías Romero, el bombero de Defensores. Corre Ramiro Bessel, pero llega antes. Maxi Lucero juega atrás para Nahue Barak. La levanta Nahue. La pelota le pica. Aizaga lo pasó. La va buscando Colman, pero antes llega Euler. Levanta Euler. Le tira un piedrazo a Aizaga. La logra bajar. Sigue el juego. Gana Maxi Lucero. Se viene Defensores con Lucero. Va de izquierda al centro. Maxi se olvidaba. El balón cae. El número 9 de Defensores. No pasó nada. El balón se viene perdiendo por este sector. El lateral es para Ramsar. 43 quiere terminar con todo el primer tiempo. Nahue Barak ganaba Ramiro Bessel antes. La mete Carrizo. Sale Rondán de primera. Leonel Fredes de cabeza. Nahue Barak de cabeza. Le quedó para que la pelea Leonel Fredes. Bien Jeremías Romero de atrás.
Nuevamente de manos es para Ramsar. En el sector derecho lateral corresponde al equipo de Claudio Núñez, que sigue peleando, Pedro. Sí, sigue peleando, tratando de ganar esa posición que tuvo en el medio campo, que no lo ha encontrado estos últimos 10, 15 minutos. Muy bien, la pelota pegaba a Jeremías Romero. La tocó con la uña. El lateral, finalmente, era para Ramsar. Lateral porque pegaba a Jeremías Romero. Se enoja Claudio Núñez. Nosotros acá habladitos claramente. El lateral era para Ramsar, pero de manos es para defensores. En línea dio para defensores más al lado de la jugada, ¿eh? Raro. Línea lateral va a ser Nahuel Brack. Para defensores. A ver si el lateral es para defensores porque la tiró fuera a Neibre. El lateral que va a ser Nahuel. Solito Manu Cuatro a la mitad de la cancha, pero prefiere largo para el sector izquierdo. Ganaba a Leonel Fredes. Le quedó para Lucero. Le manda Maxi. La pelota pedida para Colman. Domina Sergio. Artimañas de Sergio. Pelea ante Izaga. Gana Jerónimo, ¿eh? Antes Colman, había Ops, ahí dice el árbitro, el tiro libre, más atrás era para Ramsar. 44 minutos cerca de terminar la primera etapa. El tiro libre, mucho más atrás, otro. No lo vieron el árbitro, ¿eh? Ahí se enoja el árbitro porque está diciendo más atrás y lo hace otra vez más adelante. En este caso, Elías Cabrera. Hay tiro libre para Ramsar desde el fondo, lo va a hacer Euler. Va a salir Ramsar desde el fondo. Vamos a ver, levanta la pelota larga, Euler viene para Cabrera, domina Elías, sector derecho, lo marca Cuchi Rodríguez, va para la zurda Elías, no le pueden sacar el balón, no pasó nada, dice el árbitro, la mete Euler, le quedó para Fredes, pégale, Fredes, la pelota picó el arquero, dio rebote, el uno, Viniek, pégale Fredes, pégale nomás, y sale Viniek, hizo caso Lionel, si era gol era un 50 para este lado. Le quedó para Stich, viene para Colman, domina Sergio, no la pudo abrir para este sector y domina Colman bien, buen partido de Sergio hasta el momento, levanta Manu Cotto bien para Maxi Lucero, no offside. Hay tiro libre para el conjunto de Ramsar cuando el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos, ha finalizado entonces el partido por ahora, en los primeros 45 minutos ha terminado 0-0, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con la información que le pedí a mi amigo Alejandro, ¿eh?
Entre tiempo, entre Defensores del Oeste, 0, Ranzar Junior, 0. Recordemos que a primer turno, allá por las 18 horas, se enfrentaron Atlético y el Deportivo Peñarol. Con este resultado, recordemos, 0 para Atlético, 1 para el Deportivo Peñarol. Gol de Renzo Rebocio. Recordemos que en la zona 7, con este resultado parcial, Defensores llega a las 10 unidades. Ranzar llega a 6. Atlético 6 y el Deportivo Peñarol 5 unidades en la zona 7. La zona 9 es final. El Deportivo Mantero 2, Unión y Recreo de San Justo 3. Mientras que en el Clásico de Maciá estaba ganando Atlético Maciá. Por lo que parcialmente queda Unión y Recreo con 10. Martín Fierro con 8. 6 para el Deportivo Mantero. Y 3 serían los primeros 3 puntos para Atlético Maciá, pero igual ya eliminado prácticamente. En lo que tiene que ver con otra zona, zona 5, Deportivo anoche derrotó 1-0 a el conjunto de Juventud Unida. También hoy el clásico de Rosario del Tala, el clásico talense, fue para el equipo de la 9 de julio, fue para el equipo de calle 9 de julio, para los azules, que derrotaron en el 2 de enero en Pellegrini, España, la casa del tricolor, al tricolor, al Centro Esportivo Peñarol por 2-0 con los goles de Esteban Enríquez a los 30 minutos del primer tiempo de tiro libre. No la tocó nadie, tiro libre limpito, golazo de Esteban Enríquez. Y en el segundo tiempo Donicio Enríquez estableció el 2-0 para el CART, que con este resultado llega a 7 y tiene posibilidades de clasificar. El Club Atlético Rosario del Tala, que hoy contó con Sergio Villalba como arquero titular y a Facundo Pfeiffer como uno de los defensores en el conjunto de la ciudad de Rosario del Tala. Recordemos que en esa zona está también Rivadavia y el Atlético Colonialía, que juegan entre ellos. Así que eso es esa zona. También recordemos que por otra de las zonas, en la ciudad de Paraná, triunfo de Palermo, 3-2 ante Camioneros, un partido que terminaron con varios menos, 8-9 terminó el conjunto rojinegro, con 8 el conjunto camionero. Fue victoria de Palermo en esa zona, que también está precisamente ahí el Atlético Valle María, que ayer ganó 3-0 en esa zona. En la otra está Don Bosco, que ganó precisamente, y Don Bosco empató ahí, y también empató con Liverpool del Brillante, con Liverpool del Pueblo del Brillante, y empataron también ayer por esa zona Progreso y el Juventud Unida de General Campos. También por la zona de la gente de San José, en la zona 10, precisamente allí, el clásico sanjosecino ayer en el Chiquero fue empate. 0 para San José, 0 para Santa Rosa. Santa Rosa clasificado con 13 unidades. Clasificado porque le saca 2 puntos a San José, pero queda una fecha prácticamente clasificado el rojo de la Mitre, que ayer 0-0 en el Chiquero, ahí en la cancha del Social y Deportivo San José. Recordemos que también por esa zona empataron en la capital nacional del lino, en la ciudad de Lucas González. Empataron el Atlético Lucas González y Cultural Aranguren. Empataron allí precisamente en la capital nacional del lino, en el departamento Nogoyá, ahí en la ciudad de Lucas González. También recordemos que por la zona 4 jugarán, también tiene que jugar, estaban jugando hoy Juventud con el equipo de María Auxiliadora, por la zona 4. Recordemos que también Libertad y Urquiza de la ciudad de Gualeguay. Así que esos son los partidos que se están disputando. También por la zona 15, Cambacuá y Santa Marta de Santa Elena jugaban allí en la ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz. También en la capital paseña fue triunfo de visitante, fue triufo de Caballú, 3-1, que se jugó en la ciudad de La Paz, pero en cancha de Malvina. Y fue triunfo para el Verde del Arroyo, para el Club Atlético Caballú, ahí en la ciudad paseña. Amiga Elisa, ¿ya los tenemos ahí?
Entonces nos vamos directamente hacia la 12 de octubre, porque llega el momento del comentario, del análisis, de la opinión, de el análisis pormenorizado de nuestro amigo Manuel Pedro Vallejos. Así que acomódense, porque le van a poner la lupa y la rúbrica. Todo suyo, Manuel Pedro, lo escuchamos atentamente. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, tuvimos un partido hasta los 30, 35 minutos parejo, donde Ranzar trataba de presionar y manejar la pelota a través del buen trabajo que realizaba Elías Cabrera, y defensores tratando de recuperar rápido y salir hacia Maxi Lucero, hacia Colman, dos delanteros rápidos e inteligentes para jugar y con insinuando realmente peligro hacia el arco defendido de la Sota. Hasta ahí fue un partido diferente. Después, a partir de los 30 minutos, apareció la figura de Urizar, que le dio ese toque de distinción a Defensor del Oeste y no utilizó tanto el pelotazo, sino que trató, a través de Urizar, clarificar, tratar de poner la pelota sobre el piso, tratar de profundizar con el toque sutil ese que tiene Urizar para poner a su delantero frente al arco de Ranzar Jr. Creo que hasta ahí Defensor, hasta la aparición de Urdizar, el partido había sido uno y comenzó a ser otro desde los 35, 30, 35 minutos y Defensor del Oeste se hizo dueño del partido, manejó la pelota, tuvo más insinuaciones y tuvo una llegada clara a través de Maxi Lucero, que definió de primera, y creemos que si se hubiera tomado un tiempo más, quizás de parar la pelota, podría haberla ubicado a cualquiera de los dos palos del arco de la Sota y poder haber abierto el marcador. Creo que Defensor del Oeste terminó esta primera etapa mucho mejor que Ranzar. A Ranzar le costó mucho tratar de encontrarlo, Urizar, que era el hombre que generaba el fútbol de Atlético. No apareció Lionel Frede, no apareció Francis Flores, y desapareció totalmente del partido Elías Castillo, que había sido hasta los 30 minutos el jugador con la dinámica, con el juego, con la claridad necesaria para que Ranzar pudiera, aunque sea, insinuar sin llegar con tanto peligro al arco defendido por Viñas. Vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo tiempo. Ranzar deberá ajustar principalmente en la zona de volante, principalmente en la zona donde se mueve Udrizar, para tratar de quitarle la pelota a Defensores del Oeste y poder tener mejor juego. Los Defensores del Oeste en los últimos minutos fue realmente de un muy buen trabajo, con buen fútbol, con buen manejo de pelota y con jugadores que realmente, cuando la tienen y la juegan por abajo, se nota que hacen diferencia. Todavía no están los jugadores ni el árbitro dentro del campo de juego. Vamos a ver, le damos la palabra a nuestro amigo Miño, a ver qué nos dice. Muy bien, Pedrito. Gran análisis, coincido con todo lo que dijiste. Yo creo que vamos a ver un segundo tiempo diferente. Solo eso voy a decir. Para mí va a ser diferente de los dos equipos. Defensores es como que quiere matar la clasificación, da esa sensación. Obviamente ganar el partido, sin dudas. Y Ranzar tendría que también luchar por eso. Yo creo que de no ganar hoy, Ranzar también queda ahí a pelearla en la última fecha, y ya Defensores es el que estaría más distendido de última, pero todo puede pasar en los segundos 45 minutos. ¿Tenemos información, Alejandro, por sí, ahí? Sí, porque se completó la zona 9 y ya la tenemos completita. Recordemos, en Mantero fue triunfo de Unión y Recreo 3-2, y el clásico de Maciá esta vez se lo llevó Atlético Maciá para hacer un lío bárbaro, porque Unión y Recreo 10 puntos, Martín Fierro 8, Deportivo Mantero 6. Es decir, muy bien. Posibilidades que el Deportivo Mantero, ganándole a Atlético Maciá, y Unión y Recreo ganándole a Martín Fierro, le permitiría a ambos avanzar. Por el momento, Unión y Recreo tiene más posibilidades que Mantero.
Y ya está clasificado San Justo, no sabe si primero o segundo, ya está dentro. Claro, ya está dentro, sí. Tiene 10, Martín Fierro 8, y espera Mantero, que Mantero podría incluso meterse. ¿Tiene Mantero, tiene, dijo? Mantero 6. Tiene 6. Sí, ya está, no le alcanza para pasar la Unión de Recreo tampoco. No, no, pero podría clasificar como segundo. Upa, upa. Porque upa, se enfrentan Unión y Recreo, Martín Fierro en la Villa y en Maciá, Atlético Maciá Villa Mantero. Y es la última bala que le queda al equipo de Mantero, ¿eh? Último cartucho. Bueno, ¿no tiene los goleadores por ahí, amigo? No, lo tuvimos haciendo un esfuerzo, pero no hemos podido conseguirlos todavía. Pero ya vamos a hacer más esfuerzo todavía. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahí está Defensores ya en el campo de juego. Vuelve entonces el conjunto local, en este caso, al terreno de juego. Falta la visita para los segundos 45 minutos. Guardemos nuevamente por este grupo. Saludo para la gente de Defensores, el amigo Víctor Balbi. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando acá. Por ejemplo, tenemos algunos mensajes. Leandro Gangi, saludos, muy buena transmisión, nos dice el 1 de San Marcial. Queremos decirle, ya tenemos la camiseta en nuestro poder. Le mandamos un saludo. Mateo Tomaseschi, hola, saludos desde Crespo. A nuestra amiga y querida Gladys Esterminio, saludos y buena transmisión. Y le mandamos un saludo a la mamá de nuestro amigo Mario Falcón, que dice, vamos, espero un gol de mi marito, que me prometió. Dice, le mandamos un saludo. Ojalá tenga minutos Mario, entonces, para cumplirle. A la mamá hay que cumplirle todo, ¿eh? La mamá es sagrada en este caso, ¿eh? Ahí viene Ramser ingresando al campo de juego, entonces, para los segundos 45 minutos. Ya está el conjunto franjeado también para afrontar a los segundos 45 minutos. Los suplentes de Defensores, Pedro, rápido por ahí. Sí, tenemos los suplentes del equipo de Defensores del Oeste, ya se lo estamos dando. El número 13 no tiene arquero suplente, Bautista Muñiz. El 14, Víctor Balbi. El 15 para Mariano Cabrera. El 16, Sebastián Cabrera. Y el 17, Mario Falcón. Muy bien, los suplentes de Ramsar, de Claudio Núñez. El 12, Agustín Parreño. El 13, Luciano Rodríguez. El 14, Catril Aldana. El 15, Fernando Castillo. El 16, Marcos Medina. Y el 17, Lucas Cardoso. Muy bien, muy bien. Esos son los suplentes que acompañan entonces a Claudio Núñez. No hay modificaciones, por lo que puedo ver y apreciar en los dos equipos. Los mismos 22, como suelo decir, van a jugar los segundos 45 minutos. Ahí se acerca la gente de Ramsar al banco de los suplentes para darle inicio. Vamos a ver Colman, vamos a ver Defensores. En este segundo tiempo está todo listo, ¿eh? No, mire cómo se para Francis Flores y cómo se para Lionel Frede. O sea, uno más adelantado que otro. Sí, Francis más adelantado y Lionel más atrás. Más muy bien. Como cinco clases. Ahora sí, a jugar, le pega Drizar de primera al arco, a sorprender arriba del travesaño. Así sale Defensores en este segundo tiempo. Apenas tocó Colman y desde atrás vino Drizar con un violento zurdazo. La pelota se fue arriba del travesaño. Al arco, peligrosísima. Bueno, antes de los 10 segundos ya tuvo uno entre Defensores. La pelota le pifia a Cuchi Rodríguez, ahí lateral ofensivo entonces para Ramsar, que va a salir desde el sector derecho. La mano derecha de Jerónimo Izaga, entonces, para hacer el lateral. Antes del minuto de juego, lateral ofensivo para Ramsar. Empezó como empezó el primer tiempo, con Ramsar. Posición ofensiva antes del minuto de juego ya. La lateral que ya viene, la venía cabeceando Nahue Barak, la deja en el aire, saltaba por aquel sector estrecho que no podía con el balón, la pelota le viene quedando por afuera, va Ramsar a pelear la pelota, sigue Carrizo, ganaba muy bien estrecho, la pelota se va y es para Defensores, el lateral sobre el sector izquierdo lo va a hacer Nahue Barak, entonces va a salir el conjunto local por aquel sector, la pedía Manu Cotto. Llegando alrededor de las 10:30 de la noche en Basavilbaso y en la República Argentina, La pelota la venían bajando para Cabrera. Gana Jeremías Romero a puerta del área, lo traba y ya va a perder. Le quedó para Ramiro Bese, juega atrás para Flores. No mira Francia, entre línea, pégale, Leonel Frede, Bese. Está a bordo, la pelota le quedó para el 1. ¿Qué pasó ahí? Falta ahí contra Agustín Taborda. El arquero, chocó el arquero, me parece. Sí, David, me parece que era el que estaba
Pase chocaron entre Neyves, Taborda y el arquero. Y Viñes. El mando del líder lateral de defensores, ¿eh? Muy bien Viñes en cada intervención que le... Sí, seguro y rápido. Seguro, sí. Y aparte cuando dio rebote en la segunda pelota estuvo muy rápido. Muy bien. Bueno, hay pelota para defensores entonces. Muy bien Francis Flores. Cualquier otro jugador quizás en esa posición lo hubiese pegado al arco y él jugó entre líneas. Perfecto el pase, ¿eh? La viene buscando Maxi Lucero. No puede Ever, saca. Domina Maxi. Juega la pelota para el sector derecho. Bien para Agustín Taborda. Domina Tata. La pide por acá Lucero. Juega Maxi de primera. La pelota rebota en Axel Saque. Lateral ofensivo para defensores. Sector derecho. En casi 3 minutos al lateral, viene rápidamente al área para Coleman, gana Basak, la pelea va Coleman, gana Ebler, corner, hay tiro de esquina para defensores, el primero del segundo tiempo y suben los centrales y Manu Cotto, el plus, hay 3 jugadores a tener en cuenta en el área, Pedro, ¿eh? Sí, peligroso este corner para defensores, el oeste, aparecen jugadores que realmente van muy bien arriba, como en el caso de Manu Cotto y del central. ¿Y por qué no Sergio Coleman? Como la ira a la Vicente Bustamante, sí, también, ¿eh? Abrir el centro de Gustavo Utrizar para defensores, busca el primero. Ahí frena el árbitro antes del córner. Porque no se agarren, no se sujeten. Hace calor para estar abrazado. Levanta Utrizar al área, la pelota la venía cabeceando Carrizo. Saltaba Lucero, la pelota la cabeció y el saque de arco entonces va a ser para Ramsar. Ahí saque de arco para Silvio Lazota. Terminó la jugada por ahí Maxi Lucero, sacando el salón encima, sale Euler para el sector derecho, la pelota viene para Jerónimo Izaga, domina Jero, sale Ramsar por el sector derecho con pelota dominada, el número 4 cruza la mitad de la cancha y va a meter el viandazo largo en diagonal, al segundo palo, Esteche domina Alejandro y ya sale con el bochazo largo para adelante, ganaba Axel, saca ante Maxi Lucero, le quedó para Iber de primero y para arriba, Cuchi Rodríguez, sale muy bien Cuchi, la pelota igual le quedó para Francis Flores, marca Cuchi Rodríguez, bien por Francis, no puede sacárselo de encima, ahora Manu Cotto, gana Cuchi Rodríguez, Manu Cotto mete, al medio viene para Coleman, traba Sergio, ganaba Izaga con el balón, la revolea Euler, mete a Agustín Taborda, hace un flip el partido, la pelota se va a terminar yendo por el costado derecho, ahí lateral para Ramsar, el lateral defensivo entonces para el conjunto de Ramsar, lo va a hacer el futbolista Jerónimo Izaga, 4 minutos del segundo tiempo, lateral que ya viene largo, la cabecea van para atrás, insiste Manu Cotto de media vuelta, la mete para Coleman, le quedó para Axel Zag, pegaba la mano de Coleman, tiro libre para Ramsar, pelota entonces para el conjunto franjeado, para el equipo visitante, entonces, la pelota para defensores, le piden distancia a Maxi Lucero, vamos a ver, la pelota va a ser para que salga Euler desde el fondo, para Ramsar, y tiro libre para el equipo visitante. Ya lo hace Euler, mete el bochazo largo Euler, la pelota la viene buscando Rondán de cabeza, insiste por el sector derecho, por acá Stiche pisa la pelota, casi la pierde, guarda que la pierde, mete Rondán, lo quiero lío. Hay pelota para defensor, me parece. ¿O qué pasó? No, creo que no, se está tratando de cordones, la pelota va a ser para Ramsar, tiene que ser, ¿eh? Buena presión la de Eversack a los defensores del equipo del oeste y lo que permitió que tener un lateral a favor. Muy bien. Hay pelota entonces para Ramsar, este lateral ofensivo. Sobre el sector izquierdo en 5 minutos y medio ya del segundo tiempo. 0-0 el encuentro, ¿eh? El lateral que ya viene al área. Bien Tata Taborda. Le quedó para Gustavo Drizar. Había falta de Gustavo, pierna arriba. Hay tiro libre para Ramsar y la pelota. Peligrosa levantó a utilizar, pero no lo vio nunca, ¿eh? No fue malicia, ¿no? No, obviamente que no, está muy dolorido el futbolista de Ramsar. Hay pelota que va a venir al área, así que por ahora el juego frenado, tiene un par por ahí, Alejandro. Pero cómo no, partido frenado para ir a San Peña 640 y llevarte todo para el surtido de tu comercio, porque en Don Pedro Distribuciones es distribuidor oficial para Basavilbaso Región de una amplia línea de comestibles y bebidas. Por eso, anda a San Peña 640 o pedí tu vendedor al 481657, Municipalidad de Villa Mantero, Acompaña a los equipos de la Liga Regional en la Supercopa de Entre Ríos, Municipalidad de Villa Mantero, Capital, el GNA. Tengo información, amigo. Dígame. Por la zona 4, el duelo de los equipos de Licha hoy lo ganó Urquiza 2-1 ante Libertad. Muy bien, ya hay novedades con Martín Fierro, amigo, ¿eh? Sí, la verdad que tengo que rectificar una información.
porque dígalo. Lo malinterpretamos. 1-1 el partido entre Atlético y Martín Fierro. Ahora lo había empatado Martín Fierro. 1-1. Perfecto, amigo. Muy bien. Hay pelota entonces para Ranzar. Va a venir el balón al área. Peligroso este tiro libre, ¿eh? Le va a pegar Ulises Carrizo. Este va a venir directo al arco también, o va a venir el segundo palo. La tocó Castillo, mete Ulises al segundo palo. Muy mal armada por Ramsar. La intención estuvo buena, pero, sí, pero ejecutada mala, ¿eh? Sí, desperdiciaron una buena jugada, un buen tiro libre que podía traer peligro y consecuencia al arco de Viña. Muy bien. Saludo para toda la gente que nos sigue escuchando, ¿eh? Seguimos saludando a nuestra gente, a la gente plopeana, que elige seguir conectados a nosotros para este gran partido. Tenemos a las 12 de octubre, por ahora 0-0, la pelota pasó para el sector derecho para Agustín Taborda, se la lleva a pura velocidad, Tata de largo, Francis Flores de largo también, Eversac, dos sombreritos, se puede poner una venta de sombreros. Udrizar que pisa la pelota y va a jugar para el sector izquierdo, sube Nahue Barak, se viene con la pelota de defensores, sector izquierdo Nahue, maga el centro, ahora sí, tírelo, se viene Nahue, la jugó al área, Euler otra vez pifiando y córner. Tiro a la esquina para defensores, nueva pifia de Euler en el área, Pedro. Sí, la verdad que le dio muy mal a la pelota, quiso sacarla y la tiró al córner. No sé si el campo de juego le habrá jugado una mala pasada, le habrá picado mal la pelota porque evidentemente no le pegó bien. No, otra vez no le pegó bien, ¿eh? Va a levantar a Maxi Lucero, córner en este caso desde el sector izquierdo para defensores. Levanta Maxi, cerrado, ahora la mete en el área, había falta, dice el árbitro. Hay tiro libre, un golpe de ahí cargaban contra el arquero Silvio Lazota cuando en este caso vino un centro espectacular de Lucero cerrado. Hay falta ahí contra Silvio Lazota, muy dolorido el uno, ¿eh? Esperemos que no se haya golpeado contra el palo. No, yo creo que fue contra Cuchi Rodríguez, que se quedó a pedirle disculpas, me parece. Ahí ingresa Lacho Aldana. Está cada vez más juvenil Lacho Aldana, te digo, ¿eh? Sí. Yo cierro los ojos y lo pongo en algún partido, tío. Y con un poquito de entrenamiento puede jugar también. Sí, totalmente. La clase la tiene. Toda la vida la va a tener. Totalmente. Bueno, juego frenado. Espero que no sea nada lo de Silvio, que está siendo atendido en el área. Así una que. Una pelota dificilísima. Complicadísimo. Sí, se cerraba en el córner y. Igual lo llegó a tocar. Muy bien el arquero, ¿eh? Vamos a ir con un par, Alejandro, por ahí. Pero, ¿cómo no? Pasa por Basesport y llévate todo en calzado, artículo e indumentaria para la práctica del deporte, para todas las disciplinas. Llévalo en efectivo y si no, podés llevarlo con la mejor financiación y tarjetas de crédito y débito. Pasa por San Martín 809 porque Basesport es la casa oficial del deporte regional. La corrida del Surubí es la casa oficial del pescador, del amante del aire libre, porque tiene todo en cañas, reel y todo en náutica, pesca, cuchillería. Así que pasa por Urquiza 131. Ya va a salir Ramsar entonces con Axel Sack. La pelota juega al medio, casi la regala, mete Francis mal, pero igual le queda Ulises Carrizo, limpió para el sector derecho. Entre todo mal la hizo bien Ramsar, no va a llegar. Sí. El futbolista Izaga. Ahí lateral para defensores, ahí lateral defensivo para el equipo local. Va a ser por aquel sector Nahue Barak. Nahue para hacer este lateral de manos para el conjunto de defensores. Ya vino largo lateral para Udrizar, mete y sale el futbolista Manu Cota, la cambia muy bien para el sector derecho y tiene campo y carril para ir Tata Taborda. Se ven los defensores con Tata, muy bien Eversac, traba, mete Ever y va para adelante el número 3 ante Teiche, la busca por acá Elias Cabrera, bien Manu Cota. La pelota se va y el lateral es para Ramsar, lateral defensivo en el sector izquierdo. Está dolorido Ever, después de dejar la vida en esa jugada Ever. Va a tener que ser atendido. Cae al campo de juego y se empiezan a preocupar en el banco. Cuando se prepara un doble cambio, me parece en Ramsar se van a venir ahí. Castril Aldana es uno de los futbolistas que van a saltar al campo de juego. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver quién es el otro futbolista, Lucas Cardoso, ¿eh? Y se irá a ir Bessel y. Lucas Cardoso. Y Eversac. Y sí, Eversac seguro es puesto por puesto ahí. Vamos a ver. Ever. Entra Catriel Aldana al campo de juego. Y Lucas Cardoso también, ¿eh? Vamos a ver.
el doble cambio en Ramsar y salió muy dolorido Ever y rengueando para Ramsar. Vamos a ver, no se decide ahí. Ever ya está afuera, no ha entrado Catriel Aldana todavía al campo de juego, Pedro. No. Están esperando la orden del árbitro ahí. Vamos a ver. Ya salió. Ahí entra el Dani y sale B. Se ve muy bien como lo anticipaba usted, compañero. Luca Cardoso, del campo de juego. Y no era muy difícil. Muy bien. Y no sale finalmente Ever Saca, me parece. Entró. Era Castillo el que entró finalmente al campo de juego. Ever va a seguir en el campo de juego y Aldana va a seguir en el campo de juego. Un mediocampista y un delantero entraron en Ramsar entonces, Fernando Castillo al campo de juego. Y Luca Cardoso a buscar arriba ahora para Ramsar por Ramiro el Toro Bessel. No tuvo un buen partido, estuvo mejor en el primer tiempo por ahí. Ya vamos a estar con usted. La puqueta viene por el sector derecho para Stichi. Muy bien, Euler. Se sacó de encima. Gana Manu Cotto. Sector derecho para Tata Taborda. Juega por afuera para Maxi Lucero. Se le fue el balón. Diga más Alejandro por ahí. Ahora sí, final 1 para Martín Fierro. 1 para Atlético Masia en la zona 9. Y en otra de las zonas empataron 0-0 Bancario y Ferrocarril San Lorenzo de Gobernador Mancilla. Muy bien, el pelota le quedó para Udrizar, se viene Gustavo, la metió para Colman, se la sacaron de lucha, Sergio, callaste, no pasó nada, dice el árbitro. No pasó nada, dice el árbitro, era muy buena la de Udrizar, otra vez. Upa, está muy dolorido el frito de Ramsar ahí. Entran a atenderlo. Vamos a ver. Hay un futbolista de Ramsar en este caso. Axel Sack me parece que es en este caso el dolorido en el área. Era muy buena de utilizar otra vez. Jugada, otra vez a Izaga de bombero, la segunda vez en el encuentro que Izaga sí. Se transforma en bombero para Ramsar en el fondo apagando los incendios ahí. Bueno cierre ha tenido el lateral derecho de Ramsar. Sí, muy buenos. Muy bien. El juego por ahora frenado. Vamos a ver si se pone de pie, así que tíreme un par por ahí, Alejandro. Pero cómo no, ¿querés vestirte bien? Pasá por Éxodos, porque tiene todo para vos, para él, para ella y todo para esta temporada verano. Y además podés llevártelo con tarjeta de crédito y débito. Pasá por Uchitel 461. Y ya que estás, te podés ir hasta la esquina de Uchitel y Rogelio Gómez. Uchitel 497, porque está toda la dulzura en golomanías. Todo en gomitas, todo en precios por menor y por mayor. Aprovechá las promociones por mayor que tiene golomanías. Dale, no seas amargo. Pasá por Uchitel 497. Muy bien. Sigue dolorido el Sac Pedro, ¿eh? Sí. No. Todavía no se ha podido reincorporar el número 6. Ahí se está levantando. Muy bien. Los que se aprovechan son algunos jugadores de defensores para hidratarse. Y el golpe, aparentemente en el rostro, en la cabeza. Cuando cae, me parece. Se está tocando. Sí, Fey. Muy bien. Va a salir, obviamente, al ser atendido tiene que abandonar el campo de juego, por eso Ramsar va a quedar momentáneamente con 10 jugadores. Ahí sale el Hacho Aldana, que fue a atender al jugador de Ramsar. Y va a salir, Silvio Lazota, entonces, desde el fondo. Ahí se recuperó bien. Muy bien. Axel Sack. Levanta la pelota Silvio Lazota, ganaba de cabeza Manu Cotto, la venía buscando Colman, mete Izaga al medio, Fredes, otra vez para Izaga, sector derecho, la mete Jero, larga, bien, Cuchi Rodríguez, Udrizar de primera y mal. Volvía Jerónimo Izaga, Fredes, Castillo, Fernando le baja de cabeza el sector derecho para Izaga, la levanta Izaga, salta por aquel sector, la pelota la venía buscando, caía el futbolista de defensores, gana Castillo, la tira por al lado, va por el otro. Aramanahue Barak, de media vuelta Fredes, pegan Barak y el lateral es para Ramsar. El lateral entonces en 15 minutos 16 ya del segundo tiempo es para la visita. Saludamos acá al amigo Cabecita Stur que anduvo en acción, Bueno, los veteranos de Ramsar y de defensores, un lindo y entretenido 3-3 sobre el final, rescatando a los defensores ahí. Con un gol polémico, algunos dicen que no, sí. Otros dicen que sí. Pero hubo discusiones, Discusiones ahí. Hay tiro de esquina para Ramsar. Hay tiro de esquina y pelota que va a venir al área entonces en el pie derecho de Ulises Carrizo. Si mal no veo bien, es el número 10 de Ramsar.
El día que no empieza a ver bien me preocuparía, pero en este caso es Ulises el que va a levantar el balón ahí al área, mete en el centro, la cabeceaba Manu Cotto. Insiste Lionel Freires, frenará el balón y va a jugar por afuera con Carrizo. Sí, viene para Carrizo, le tiró un ladrillazo, pero igual se las arregla siendo Dalbañil. En este caso Carrizo se resbala, deja la pelota atrás de taco, viene para Fernando Castillo, pisa el balón de largo, pasaba el hombre de defensores, Castillo peleando el balón, sale Cuchi Rodríguez y la contra para Colman y para defensores, se viene Sergio, toca para Lucero, sigue Colman, la perdió, le quedó para Maxi, levanta para el sector derecho para Agustín Taborda, corre desesperadamente Euler y lateral para defensores. Hay lateral para el conjunto local, viene el lateral. Obviamente. Hay pelota para defensores. No se podía reanudar el juego igual porque está tirado el futbolista de Ramsar. Vamos a ver. Tiene que ser atendido por ahí el futbolista de Ramsar. Pero el juego frenado. Lo empató Martín Fierro sobre el final al clásico. Está apretada la zona 9, ¿eh? Apretada la zona 9, ¿eh? Vamos ahí, a ver. Ahí le digo, ya la repasamos nuevamente. Lucero va por afuera para Taborda, mete el centro al rastrón, Odrizal le erró la pelota. Lo tuvo defensores nuevamente, muy solito siempre Gustavo Odrizal, ¿eh? La levanta Carrizo, la pone para el sector derecho para Cuchi Rodríguez, que se la arregla, presiona Cardoso, la va a perder, le quedó para Elías Castillo, la tira por un lado, va por el otro, Cuchi Rodríguez gana y se la saca de encima. Udrizar, juéguela por este lado, Gustavo, bien de punta para Maxi Lucero, sector derecho Maxi, toca para Colman, recibe de taco, la dejó para Lucero, se ve en el tanque Lucero, lo trabaron, reclaman mano, pegó en el pecho de ese árbitro, le quedó para Manu Cotto, levanta mal el balón, mano, le quedó para Lucero, levantadora para Luca Cardoso, se viene Ramsar, Cardoso, abajo Rodríguez, el 1, Uchi Rodríguez dejando la vida para defensores, el juego sigue, se empieza a picar la noche, se viene con la pelota Agustín Taborda, toma la lanza, Agustín dejó para Striche, se viene Tato, va de derecha al centro, falta de Versac, tiro libre para defensores, hay tiro libre para el equipo de defensores y la pelota que va a venir al área. Hay tiro libre para el equipo local en casi 20 del segundo tiempo, Pedro. Sí, el partido se está tornando emocionante, dramático, porque los dos de una manera u otra tratan de buscar el arco adversario, defensores con su juego, con el buen trabajo de Urizar, y Ramsar tratando de explotar los espacios que deja defensores atrás. Estamos viendo un partido realmente de tono emocional interesante. Muy bien, va a levantar y utilizar el centro. Cuando tenemos cambio, me parece, ahí para Ramsar, hay un jugador que va a ingresar al campo de juego. Si puede ver, el banco no me deja ver quién es. Va a salir Elías Castillo. Castillo, sí. Muy bien. Va a ingresar en Ramsar. Ya lo corroboraremos. Ahí salta el campo de juego Luciano Pocho Rodríguez, ¿eh? Muy bien. El tiro libre de Udrizar en el sector derecho va a venir en diagonal al punto del penal. Me parece, y va a entrar la caballería de defensores a buscar el balón, ¿eh? Si le pega a Gustavo Udrizar puede haber peligro en esta jugada, ¿eh? Vamos a ver. La pelota que va a venir ahora sí de Udrizar, mete al centro. Pasa la pelota al segundo palo. Nahuel Barak no pudo. El pique. Otra linda pelota de Udrizar. En este caso no llegó Nahuel Barak. Linda ahí la subida de los jugadores defensores. Se le escapó a Euler. Presionaba a Lucero. Sale muy bien Euler, ¿eh? Están metiéndola a Lucero y ahora la revienta, la regala. Gana Jeremías Romero. Le quedó ahora para Izaga, sale por el sector derecho, el lateral derecho, la levanta para Rondán, que cubre el arquero Viña. Lo presionaba Ulises Carrizo. Se le quedó para Viña, va a salir defensores desde el fondo en 20 minutos y medio del segundo tiempo, Pedro. Sí, el partido sigue en ritmo realmente vertiginoso entre los dos equipos que tratan de buscar el partido. Ninguno se quiere quedar con el empate. Los dos quieren, salieron a ganar este segundo tiempo. Muy bien, la pelota es para Ramsar, ya lo hizo Carrizo lateral, Rodríguez, Carrizo, la pelota viene para Poche, gana Riejo Rondán, la saca de encima el número 2, viene para Udrizar, domina Gustavo, al lado de la línea se saca dos hombres de encima, lo traba Castillo, igual le quedaba para Lucero, la perdió, era Romero, le quedó para Cardoso, no lo pueden parar a Lucas, se viene Cardoso, va por el sector derecho, Lucas, insiste Ramsar, se posiciona para la zurda, la va a perder y la perdió, y hay córner, hay tiro de esquina para Ramsar en 21 minutos y medio, busca el primer gol de la noche. El partido sigue abierto, el partido sigue 0-0 y la pelota que va a venir al área, Alejandro.
¿Necesitas repuestos para tu automotor? Boxer Repuestos lo tienen, Barón Gil y Uchitel. La pelota que va a venir al área, va a levantar Rodríguez, mete el centro, el cabezazo otra vez de Manu Cotto. De donde el herido por ahí se pone de pie, juega la pelota atrás, presiona a utilizar la meta y zaga de primera al área. Fernando Castillo la bajó, Castillo no se la puede sacar, rondar, el remate. Hay una falta anterior frente al jugador de Defensores, hay tiro libre para el local desde el fondo, muy dolorido el central ahí de Defensores. Futbolista de Defensores, Manu Cotto es el que está tirado en el suelo. Cuando se le pidió, se le pidió al profesor Patato Medina que intensifique algunos jugadores de Defensores con nuestra derecha. Están con los movimientos ahí, en cualquier momento se vienen las primeras variantes en Defensores, ¿eh? El tiro libre desde el fondo lo va a hacer el futbolista Rondán. Va a salir Alejo hasta el fondo de un regular partido, ¿eh? Bueno, se va a venir un ex Ramser Víctor Balbi. La pelota viene para que Maxi Lucero la pare de pecho en el sector derecho, marcado por Fernando Castillo. Lo traba la Lucero, laterales para Ramsar. Entró muy bien Fernando Castillo, ¿eh? Entró muy bien Castillo ahí. Laterales para Ramsar. Lo va a hacer Eversack en el sector izquierdo. Ya estamos con usted, Alejandro, ¿eh? Vuelo información desde acá. Ahora también atrás y sale Rondana y lateral para Ramsar otra vez. Dígame, Alejandro. Por la zona 5 se completó hoy victoria de Barrio Norte 2-0 y van a estar mano a mano la próxima fecha. Deportivo Barrio Norte, Deportivo primero, Barrio Norte segundo por el momento. Muy bien, patita arriba de Alejo Rondán, amonestado, y tenemos el tercero ya en Defensores, sí. Pedro. Amarilla, sí, para Rondán en este caso. ¿Quiénes son los otros dos amonestados que tenemos? Lo tenemos a Taborda, Taborda. Muy bien. Y Lucero. Muy bien, Maximiliano Lucero. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hay tiro libre para Ramsar. Le decimos a la gente que no se ve muy bien acá, por eso. La computadora no te dejó ver. La computadora no, tiene mala letra. Va a venir el centro al área de Castillo, al segundo palo. Otra pelota más ejecutada por Ramsar en ese sector. Ahí saque de arco para Defensores, centros pasados. Los dos equipos han tirado buenos centros en cuanto a la intención, pero malos en cuanto a la terminación. No llegan a buscar el balón, ¿eh? Sí, a Ramsar obviamente le cuesta mucho más porque no tiene hombre cabeceador como lo tiene en este caso Defensor del Oeste. Muy bien, se terminó el partido para Jeremías Romero, la cancha Víctor Balbi para Defensores. Hace poco se sumó el club de las cuatro décadas, señor de las cuatro décadas, diría Ricardo Arjona. La pelota viene arriba, ganaba Maxi Lucero, la peinó para Alejandro Steche, viene Versaca. La pelota ahora es de Tata Taborda, domina Agustín, la mete en diagonal para aquel sector, ganaba Fernando Castillo. La pelota quedó larga, el control, Víctor Balbi busca la falta, se viene Castillo, se trasta Villaba solo, la va a perder desde el suelo. Parecía falta ahí contra Castillo, sigue, dice el árbitro a la mitad, ahora para Udrizar, se viene Gustavo, a Udrizar la cambia de frente para Lucero, le tiró un balazo. Udrizar ahí lateral defensivo entonces para el conjunto de Ramsar, y hay tarjetita amarilla entonces para Fernando Castillo, ¿eh? Otro más en Ramsar, lo sumamos al número 15, Fernando Castillo amonestado. Ahí lateral para Ramsar, Eversack, el encargado de hacerlo en 25 minutos del segundo tiempo, 0-0 al encuentro. El lateral que lo va a hacer, el número 3. Avanza Ever, ahora sí viene para Francis, recién aparece ahora Francis en 25 minutos, la pelota viene para Balbi. Domina Víctor, mal el control y la perdió, le quedó para Fernando Castillo, pica Lucas Cardoso por aquel lado, viene larga para él, el arquero, es Vini, que ya sale con su brazo para el sector izquierdo para Nahue Barak. La pelota primero pasa por Gustavo Udrizar, se junta a los zurdos para aquel sector, Upa, de largo Castillo, se viene Udrizar al medio ahora para Manu Cotto, no, prefiere cambiar de frente, arriesgado para Taborda, que bien que la hizo Tata, la tiró para Colman, el arquero, pero una buena opción ahí para Defensores, ya controla Silvio la Sota. Levanta Silvio, el bochazo largo, Rondán de cabeza, mira la voz a Rondán, mal control ahí de Rondán y sale el balón ahí lateral para Ramsar, lateral ofensivo para el conjunto visitante, sigue 0-0 el encuentro, empate que hasta el momento le beneficia a Defensores. El lateral que ya viene al área, domina por aquel sector Castillo, entró muy bien ese pibe, ¿eh? Luciano Rodríguez, trata de Villa solo, con el balón, saque de arco para Defensores,
El segundo tiempo, tornado para un 0-0 a nuestros 26 minutos, Alejandro, ¿eh? Necesita asesoramiento, necesita asesoramiento jurídico integral. Pase por el doctor Uriel Ponce, que lo espera en San Martín 954, teléfono 3445-456013. Hablamos del ingreso de Castillo, le dio la dinámica Ranza que tuvo su hermano, increíblemente, está jugando muy bien el chico. La pelota viene larga para Maxi Lucero. De pecho nadie le ha podido ganar la pelota a Lucero. Ni Franchi Flores. Ahora viene larga para el sector derecho para Colman. Adentro del área Sergio. Lo presiona Axel Sack. Colman la mete al área. Jerónimo Izaga, el bombero. La mete Luciano Rodríguez. Manu Cotto de primera y mal Manu Cotto. La mete por ahí, gana Manu Cotto, le quedó para Fernando Castillo. Al medio, mira ahora para Freddy, la levantó, está habilitado. Ulises Carrizo, no, se dice el árbitro cuando definía muy bien Ulises por arriba de Benítez. Hay tiro libre para defensores. Hay tiro libre para el conjunto local. Desde el fondo el encuentro sigue 0-0. Qué difícil es perder una pelota a Lucero, Pedro, ¿eh? Sí, increíble. Es un jugador enorme. El tiro libre entonces de Cuchi Rodríguez. La pide por acá Lucero. La pelota queda corta, ¿eh? De Francis Flores. Domina Francis al costado izquierdo para Luciano Rodríguez. La tiró por afuera para Luca Cardoso. Lo rondan, no quiere lío el grandote. Hay que buscarlo por ahí, Ranzar, ¿eh? Lo tiene que buscar, sí, por el sector de Rondán. Ranzar puso a los chicos que son veloces, rápidos, y bueno, pero Rondán muy expeditivo hasta ahora. No ha arriesgado, y eso está bueno, pero hasta cierto punto también, porque le quita juego también a defensores en ese caso. La pelota le quedó para Colman, sector derecho. Buen partido de Sergio, ¿eh? La pelota le quedó para Maxi Lucero y tiene cancha y carril para ir también el tanque. Se viene Maxi, no encuentra pase, ahora sí para Tato Stich atrás, de primera para Maxi Lucero, viene Maxi buscando el balón, Lucero mete el centro, corner, tiro de esquina para defensores, que lo encuentra en esta pelota y la pelota que va a venir al área, Pedro. ¿Cómo se las ingenia Maxi Lucero para generarse espacio, para generarse jugadas que él inventa sobre dos jugadores Ranza, cuando prácticamente la perdía, tiene la posibilidad y le da este corner a Defensor del Oeste? Muy bien, la pelota que va a venir al área le va a pegar Gustavo Drizara, este tiro de esquina sobre el sector derecho, ahora sí busca defensores, a ver si la pelota parada le da rédito en este caso. Va a levantar Drizara, 29 minutos, mete el centro, el arquero que quedaba a mitad de camino, el cabezazo arriba de Cuchi Rodríguez, se ha salvado Ramsar y otra llegada más para defensores. El cabezazo fue por encima del travesaño de Rodríguez, Pedro. Buen anticipo de Cuchi Rodríguez sobre el arquero y sobre el defensor de Ranza. La pelota se fue por encima del travesaño. Va a salir la Sota entonces desde el arco. Para el conjunto visitante, levanta la Sota. La pelota viene a la mitad de la cancha. De pecho muy bien Fernando Castillo, ¿eh? La pelota viene para el sector de izquierdo. Ganaba muy bien Agustín Taborda. Sale Ticho otra vez para Taborda. Si la tira larga, por acá y se cae solo Taborda. Y la recupera Versaca abajo. Gana muy bien, le quedó para Castillo. Se viene Fernando, levanta muy bien Ticho desde atrás. Perfecto el quiste. Se viene con la pelota Tato. Pisa el balón de largo Ever. La tocaba con la mano por ahí. La tocaba con la mano Ever. Saca la pelota, ¿eh? Tendrá que haber sido amonestado el número 3. Tendría que haber sido amonestado Ever. Pasó de largo y tocó la pelota con la mano. Ilustró el piso de la 12 de octubre. Era para amarilla totalmente. Era para amarilla. La de Ever, la pelota entonces es para defensores. Por ahí el partido no tiene sutileza, no tiene un gran juego, pero no. Que se pone con todo. Sí, olvídate. Me gusta, Vamos a ver. Mala decisión acá. Del árbitro. El encuentro, lo cierto es que pelota para defensores en 30 minutos y medio. No ha tenido grandes jugadas el árbitro para influir en el partido. Yo creo que bien, pero en estas chiquitas también equivocado, Va a levantar Rondán, levanta la pelota, le dijo, viene el segundo palo para Balbi y de cabeza la sacaba Castillo. El balón lo va a buscar Ulises Carrizo, llegará Ulises. No, dice el árbitro, ahí lateral para defensores sobre el sector izquierdo. La pelota va a ser para defensores, bueno, se encontraron ahí Carrizo y Balbi. No ha tenido un gran partido, dice Carrizo, y es determinante para que Ranzar tenga llegada y peso ofensivo. Sí, totalmente, bueno. El lateral para defensores lo va a hacer Nahue Barak por el sector izquierdo. Vamos a ver qué busca Nahue. Frenado porque se está atando los cordones ahí el futbolista de defensores, Sergio Colman.
Gran partido de Colman, Pedro, ¿eh? Sí, muy buen trabajo, siéndose, tratando siempre de buscar, de generar espacio. La pelota bien atrás, le quedó para Carrizo, la puntea Colman, pegaba el stitch, la busca Carrizo. Sí, Ulises, va por el sector derecho, gana Cuchi Rodríguez, enorme, ¿eh? Metía Nahue Barak, la pelota se va y es para Ramsar. Lateral entonces es para el conjunto visitante sobre el sector derecho. Lo hace Izaga, viene para Carrizo. Ganaba Stiche de atrás, nuevamente de mano para Ramsar. Nuevamente es Izaga. 32 son los minutos que pasaron del segundo tiempo. Le pifió Leonel Fredes. No puede Manu Cotto ahora sí. Pero igual mete Fredes mal. A nadie. A laterales para Defensores. Le regaló el balón por ahí. Otra vez al lateral para el conjunto de Defensores. Cuando hay cambio en Ramsar, se va a venir la última variante para el equipo de Claudio Núñez. Es el futbolista que faltaba, me parece, ¿eh? Francis Flores abandona el campo de juego. Regular partido de Francis. Hoy no ha sido tan preponderante como otros partidos, como lo venía haciendo, mejor dicho. Entra Marcos Medina al campo de juego para darle un poquito más de agilidad al Madrid, ¿no? Sí, seguramente. Muy bien. Nahue Baraki, este lateral, otra vez. La pelota ahora cedida por el recién ingresado Medina. Lo hace Nahue Baraki largo. Viene la pelota para el futbolista Lucero, la meten al área, Silvio la sota, control, se le escapa el balón. Acusa un golpe Sergio Colman arriba del arquero. El juego lo tocó Silvio la sota porque levantó la mano, el uno. El árbitro no lo vio. Lo tocó el arquero de Ramsar, tiene que frenar el encuentro, Tiene que frenar el encuentro. Bueno, se picó nuevamente el partido. Cuchi Rodríguez con algunos jugadores de Ramsar. Vamos a ver. Entra en línea. Ahí va el arquero. El arquero pidió disculpas enseguida. Se le escapó el perdón a Silvio Lazota, que eso me parece que fue lo que se le escapó al uno. Lo tocó Sergio. Vamos a ver. La línea Junco igual no ha intervenido en el partido, en la jugada que tenía que intervenir. Ahí está Colman, que se sigue mirando la parte de la cintura. Muy bien. Fue un toque, no fue como el toque del arquero de Gilbert, pero fue, sí, fue un roce, podríamos decirlo. La pelota viene para... Gana muy bien Pochi Rodríguez. Se viene Pochi, la jugó Rondán de primera. Sector derecho para Colman. La pelota pasó, la hizo muy bien Sergio. Va Colman ante Eversack. Sigue Sergio. De taco la deja atrás. La pelota Pochi Rodríguez. Cae Pochi Rodríguez. Falta de Agustín Taborda. Cayó con delay Pochi Rodríguez. Cayó con delay. Hay pelota entonces para Ramsar. Se va a venir doble cambio en Defensores y tira la carne al asador con Sebastián Cabrera y también con Mario Falcón a la cancha, Vamos a ver. Bueno, hay tiro libre para Ramsar, este tiro libre. 35 minutos. Va a haber cambio, Ahora sí. Ingresa Mario Falcón, Ingresa Mario, el goleador. El Cultural Gilbert en el último año. Vamos a ver. Y Sebastián Cabrera se retira. Gustavo Trizar y Sergio Colman, me parece. Del campo de juego. Una de las figuras de Defensores, los dos, me parece. Los dos han sido preponderantes para lo bueno, lo poco y bueno que hizo Defensores en el partido. Vinieron de la mano de esos dos jugadores, los dos que abandonaron el campo de juego. Levanta Axel, la pelota que viene directamente al área, la ganaba Manu Cotto, insiste Fernando Castillo, no pasó nada, la pelota le quedó para Agustín Taborda, se viene Tata, falta después ahí, coronado el árbitro, lateral para Defensores, lateral que ya se viene para Maxi Lucero, levanta Maxi, rebota en la cabeza de Versaca, Fernando Castillo, Leonel Fredes, gana Maxi Lucero, traba Maxi, la pelota tendría que ser para Defensores ahí, Pegar en el árbitro. El balón es para Defensores. Ahí la suelta el árbitro, le quedó para Manu Cotto. Juega para el sector derecho, muy bien para Agustín Taborda. Llega, Tata exigido, mete el centro, pica y es del 1.
Es de Silvio Lazota. Controla el arquero y va a salir Ramsar desde el arco con el arquero. En 36 minutos mete el viandazo largo el arquero para que la venga buscando Carrizo. Bien Cuchi Rodríguez. Las alturas, mete Jerónimo Izaga, le pifia a lateral ofensivo para defensores en el sector izquierdo, Pedro. Sí, el partido sigue igual, trámite bastante parejo, un poquito más defensor del oeste tratando de buscar más en el campo de Ramsar, pero sin llegar con peligro al arco defendido por Lazota. Sebastián Cabrera que intentaba buscar el balón, la pelota se pierde y el lateral ahora sigue siendo en poder de defensores. La pelota la sigue buscando cuando se hicieron las 11 de la noche a la República Argentina y seguimos con fútbol acá, sigue la Supercopa Entre Ríos, 0-0 este encuentro, le quedó para Alejandro Stichen y bien termina el partido de la mano de Alejandro. Vamos a estar repasando las posiciones. Manu Cotto levantó para el sector derecho para Agustín Taborda, llega el arquero Silvio Lazota, la domina Silvio, levanta Lazota y mete el viandazo largo buscándolo a Cardoso, gana Rondán de cabeza a la mitad de la cancha para Alejandro Stichen. Había falta de Fredes, hay tiro libre para defensores, lo va a hacer Manu Cotto este tiro libre, quiso jugar rápido Manu, pero Maxi Lucero estaba de espaldas a la jugada. Hay tiro libre para defensores. Lo va a hacer Maxi Lucero en la media luna que da para el lado de defensores. O sea, en la mitad de la cancha. En el anillo central, la pelota va a ser para defensores. Va a ser para Maxi Lucero. Marca Mario Falcón, que todavía no ha participado en el juego, Pedro. Levanta Lucero, queda corto el balón. Es un paraquete traje, diría un relator conocido, Queda para el sector derecho, levanta muy bien el balón para Cardoso, pica y es de Taborda. Taborda jugó apenas, se la sacó del bucha Cardoso, mete Tata Taborda de nuevo, fenomenal. Fenomenal Taborda, y ahí lateral para Ramsar. ¿Cobró lateral o infracción? Lateral. Muy bien. Ahí lateral para Ramsar. Cuando hay un jugador tirado en el césped, vamos a ver. La lateral que ya se hizo. Viene la pelota para Fredes para que la venga pisando por aquel sector. Castillo la va a perder. Mete Lucero. Castillo. Había falta y hay tiro libre para Ramsar. Me parece que cobra el árbitro. Y una tarjeta. Se viene una tarjetita. Fernando Castillo pegó un pelotazo ahí. Y ya tiene amarilla. Bueno, se le escapó un pelotazo ahí al futbolista de Ramsar que se va de la jugada. Doble cambio en defensores, Mariano Cabrera y Bautista Muniz se van a venir al campo de juego, tiro libre para defensores desde el fondo. Al número 13 le sacó, 13 o 15. Es 13, es el, vamos a ver, Marco Medina me parece que, no, Pocho Rodríguez es, le ha molestado entonces, en el conjunto de Ramsar, Luciano Pocho Rodríguez. Doble cambio en defensores. Terminar de agotar variantes. El Pollo Muñiz al campo de juego va a venir entonces. Y Mariano Cabrera. Va a levantar a la pelota desde el fondo. Rondán ganaba Maxi Lucero. Y ganaba a Leonel Fredes antes. Lateral para defensores. Cambio primero, Vamos a ver. El doble cambio. Va a salir. Tata Taborda, me parece. ¿O quién será uno de los jugadores que abandona el campo de juego para que entre Muñiz, por ejemplo? Muy bien. Maxi y Cuchi Rodríguez. Abandonan el campo de juego. Sin Maxi Lucero, veremos qué trata de hacer defensores, Pedro. Que ha sido el jugador a tener en cuenta arriba y a marcar. Vamos a ver qué busca con su salida, con el despliegue de la mitad de la cancha ahora con Mariano Cabrera. También futbolista fundamental en defensores. Lateral de Muñiz, ya se hizo para Mariano Cabrera, de cabeza Poche Rodríguez, nuevamente Poche, la viene buscando Muniz, recién ingresado de cabeza para Manu Cotto, domina Manu, la mete Manu, que usaba una falta ahí, Cotto, cae y es de Medina, y ahora la contra de Ramsar con Fernando Castillo, la pone para el sector derecho para Carrizo, la pelota pica, y no logra llegar Carrizo, me parece que se la quiso sacar de encima Fernando Castillo y no sabía que estaba solo el número 15 de Ramsar. Ahí lateral para defensores, Pedro. Sí, un pelotazo innecesario porque tenía la posibilidad de pararla, mirar y jugar. Muy bien. Yacine Coleman, Yacine Lucero y Yacine Udrizar, defensores, Pedro. Sí.
sin Urizar, que fue para mí el más jugador claro, más importante del partido, más claro que tuvo Defensor del Oeste. Y sí, del partido también, por lo hecho, principalmente en la primera etapa. Se viene Ramsar, que todavía no hay nada perdido. Se viene Ramsar, upa, se viene Carrizo, pégale. Ulises, el rebote y corner. Tiro de esquina para Ramsar. El enojo de San Paul con uno de sus jugadores. Hay tiro de esquina para Ramsar. Si no aparece el 10, es el jugador. Aparecerá Ramsar. Pedro, Ramsar lo necesitaba, lo habíamos dicho. Apareció Carrizo con una muy buena jugada individual. El remate y la pelota que se va al córner. Una buena oportunidad para Ramsar. Va a levantar Pocho Rodríguez al área. Y si se está bien el centro. ¡Gol! ¡Gol de Ramsar! Llegó el primero, cabezazo y a cobrar en el primer palo. Lo gana Ramsar. 42 minutos y medio por 1-0. Lo gana el conjunto de Ramsar. El cabezazo y a cobrar de Euler. Si no me equivoco, lo gana Ramsar 1-0, Pedro. Sí, Euler, que le gana a todos los defensores del equipo del Oeste. Clava un cabezazo arriba sobre el arco de Viñe. Y cuando el partido parecía que se cerraba con un 0-0, apareció la cabeza de Euler. El talento de Carrizo para permitir que Ramsar esté 1-0. Juega Balbi. Y si es esta, le marcaba comentarista. Vio que últimamente ando con un olfato, la verdad. Increíble. Gana Castillo y se viene Ramsar Rondán. Y es el momento de Ramsar ahora, Juega la pelota atrás Stich y sale Agustín Taborda. Jugó la pelota larga, muy larga el balón. Se está dando lo mismo que había pasado en la Vicente Bustamante. El que menos proponía y el que menos merecía. Y el que menos, y el que más merecía, iba perdiendo. Bueno, ahora se da esa misma, Lo gana Ramsar y vuelve a ponerse todo patas para arriba en el grupo, Se viene con la pelota Fernando Castillo. Gana Nahue Barak y traba y va para adelante y la tiró en cortada ahora para Sebastián Cabrera. Poco de Seba Cabrera por ahora, Había falta anterior, tiro libre para defensores. Y la pelota que va a venir al área, Alejandro. Municipalidad de Santa Anita acompaña a los equipos de la Liga Regional en esta Supercopa de Entre Ríos. Municipalidad de Santa Anita, capital nacional de la trilla tradicional. Santa Anita, gestión Juan José Amavet. 44 minutos. El tiro libre desde tres cuartos de cancha del sector izquierdo. Víctor Balbi, el balón y la pelota al área. Gana Ramsar por 1-0. Levanta Balbi, jugada preparada. Viene para Mariano Cabrera. Se olvidó el pelota Mariano Cabrera y sale Ramsar en busca de la contra. Se viene por el sector derecho Carrizo. Lo puede liquidar acá Ramsar con Carrizo. Se viene Ulises, le va a encarar a Stich. Carrizo va por afuera. Ulises. Penal. Penal para Ramsar. Hay penal para Ramsar y corra toda la vida. 10. Corra Carrizo, corra, penal para Ramsar, Alejandro. Lo va a oficiar a la gente de Don Pedro Distribuciones. Don Pedro Distribuciones para Cerveza Schneider. Don Pedro Distribuciones, el máximo distribuidor de la ciudad. Hay penal para Ramsar, Pedro, Sí, increíble. Carrizo jugó 4 minutos. Y en 4 minutos, prácticamente, si convierte el gol Ramsar, define el partido. ¿Y quién va a ser la figura? Le va a pegar Carrizo, el número 10, se hace cargo el del penal, va Carrizo. ¡Oh, el arquero! ¡Y el rebote! ¡Corre! La pedía en el palo izquierdo Villeg. Ahí se la tiró Carrizo y el 1. Se le infla el pecho al 1. 45 minutos, la pelota afuera. Y piden pelota, ahí hay córner. El penal errado por Ulises Carrizo, Pedro. Sí, brillante el arquero Viñez, se tiró sobre el palo izquierdo y sacó la pelota cuando parecía que era el 2-0 para Ramsar. Increíble el partido que estamos viviendo en Defensor del Oeste. Entre el 1 y el palo ahí sacaron el balón al córner. Espectacular Viñez, La pedía, se la pedía en el sector izquierdo y ahí la tiraron, Vamos a ver. Ahí la pedían, ahí fue el balón. Vamos a ver. Hay pelota para Ramsar, tiro de esquina. Penal mal logrado por Ulises Carrizo, Se la pidió al palo izquierdo. Ahí la tiró Ulises Carrizo. Ahí fue el balón, 46 minutos. Y qué final, viene el centro cerrado. El cabezazo quedó en el aire. El balón, ahí saque de arco para defensores. Ahí saque de arco para el conjunto local.
y hay salida, y a cuánto más se va a jugar acá el partido. Lo gana Ramsar por 1-0, pudo haber matado el partido. Impresionante, Pedro, ¿eh? Sí, increíble. Aparte, la jugada que había hecho anteriormente Carrizo fue espectacular. Y bueno, el fútbol es así. Levanta Vinic. Ganaba Manu Cotto, la viene buscando Mario Falcón. No ha tocado una, Mario, todavía. Le quedó para Sebastián Cabrera. Juega Sebastián ahí. Gana Alejandro Stichi. Juega el medio. La pelota para Mariano Cabrera. Tiene espacio para ir defensores acá. Mariano Cabrera. Sebastián Cabrera cae. La sacaba Euler desde el fondo. Luca Cardoso. Rondán que pelea. Gana el grandote. La tiró para arriba. De cabeza la ganaban. Manu Cotto de cabeza. Insiste Poche Rodríguez. Ebersack la saca de encima. Va a ganar Ramsar a las 12 de octubre. Había falta contra Rondán. Tiro libre para defensores. Ya a la carga Barracas, A la carga Barracas. Vamos a ver. Se toca el cronómetro, como diciendo, todo lo que demoren lo adiciono, Mete Rondán. Ganaba de cabeza Carrizo. Barak, sector izquierdo para Balbi. Juega Víctor, traba desde el suelo, caía Víctor Balbi y se la lleva Lionel Friedrich, va por afuera por el sector derecho para Carrizo. Gana Taborda, juega Tata, casi la pierde. Había falta ahí de Carrizo, tiene que ser amonestado Ulises. Hizo una jugada espectacular y después de esa jugada todo negro para Ulises, Amarilla, primero penal errado y después amarilla para el número 10 de Ramsar. Va a salir Rondán, levanta Alejo, la pelota que viene, la cabeceaban, insiste Mario Falcón que no puede, le quedó para Nahue Barak, este es Balbi, juéguela para acá, era Mariano Cabrera, jugó para el sector izquierdo para Balbi, la ganaba por aquel sector Aizaga, juega para afuera y se viene Ramsar, con Ulises, sector derecho, tira el balón, para Cardoso se le escapa la pelota, está Banobs, hay tiro libre para defensores, hay tiro libre para el conjunto local, lo va a hacer Rondán desde el fondo. Hay pelota para defensores, ya se hizo, se viene con la pelota Stitch, acá zapado, le espera Ramsar por acá, levanta Stitch, la pelota larga y desaprovechada por ahí, y se va a quedar con para Ramsar, se va a quedar con un cotejo durísimo, un partido duro, 48 minutos, gana Ramsar por 1-0, Alejandro. Municipalidad de Villa Mantero acompaña a los equipos de la Liga Regional en la Supercopa de Entre Ríos. Municipalidad de Villa Mantero, gestión Hernaniz. Va a salir entonces la Sota, 49 minutos tenemos, Levanta Silvio la Sota, la pelota viene larga, ganaba Manu Cotto, sector izquierdo, buscaba Mariano Cabrera, mete Izaga, ganaba Stiche, va Tato con lo que le queda por el sector izquierdo, caía y hay Fabio, hay tiro libre para defensores, y otra pelota más al área, y otra pelota más, y quizás sea la última, Pedro, Sí, quizás la última pelota que tiene Defensores del Oeste para lograr el empate. Quiero destacar el gran partido que jugó el número 4 de Ramsar Izaga. Muy bien, muy bien. Y Defensores, después del gol, no se ha quedado, Ha ido para adelante como pudo Defensores a buscar el empate. Levanta Stitch, el balón al área, la pelota pasa, la meta Izaga y el ala contra y lo liquida por acá, lo liquida por acá. Se viene con la pelota Cardoso, vuelve Tata Taborda, cae. Muy bien Tata Taborda, Fenomenal Taborda. La va a perder ahí Tata, la perdió Taborda y ahora la contra con Medina, en cara Medina, jugó ahora para Poche Rodríguez, el arquero. No puede liquidarlo Ramsar, meta Vinic, mete el derechazo, la pelota viene para Mario Falcón, cubre Mario, la baja de pecho Mario, le quedó larga el balón. Luciano Poche Rodríguez la tira y va por el sector izquierdo. Gana Mario, gana Falcón, se ven los defensores, mete Mario, rebota Never y sale Zag. Levanta la pelota larga, está habilitado Cardoso, la liquida Cardoso. ¡Gol de Ramsar! Liquida el partido Cardoso. Gana Ramsar 2-0, anote comentarista, anote, lo gana Ramsar, lo liquido Cardoso frente al arco, latigazo y a cobrar, Ramsar 2, Defensores 0, el 12 de octubre parece que va a haber un ganador y Ramsar Pedro. Dejó los espacios Defensores del Oeste y lo supo aprovechar Ramsar, gran pelota de Versaca Cardoso que entró solo, definió con tranquilidad sobre la salida de Viñe 2-0. Los goles se hacen, no se merecen.
El tiro libre que ya se hizo, le quedó para Mario Falcón y Defensores va para adelante con el número 17. Falcón, la pelota rebota 2-0, gana Ramsar, la mete Ever, le quedó para que la meta de media vuelta Pocho Rodríguez, la viene quedando para Bautista Muniz, juega Bautista, va para adelante Defensores, Mariano Cabrera dejó para Mario Falcón, la pelota pasó, le quedó para Stiches, Ever Alejandro, juega de taco, la pelota rebota y mete Tata Taborda. Ahora trabaron, hay tiro libre para Defensores. Bueno, Pocho Rodríguez dejó la patita de largo ahí. El tiro libre va a ser para Defensores. Se va a terminar el encuentro. 2-0, va a ganar Ramsar. Hay un jugador ahí tirado del conjunto visitante. El partido de... Acá no existe más el merecimiento, ¿eh? Se borran esas cosas. El tiro libre de Tato Stich para Defensores. ¿Adicionará esto el árbitro? ¿Los minutos estos que está tirado el futbolista de Ramsar allá? Yo supongo que debe. Y está dentro del campo de juego. Tendría que tomarse ese tiempito el árbitro, ¿eh? Bueno, vamos a ver si se ponen de acuerdo ahí. El árbitro del partido reta mal para dar la orden para este tiro libre. Lo liquidó sobre el final. No pudo en el penal. Ulises Carrizo, sí pudo Luca Cardoso. Cara a cara con un penal en movimiento ante Viniek. Levanta Stich, la pelota al área, la venía peinando Mario Falcón, no pudo peinarla Mario Falcón. La mete Ever y ahora la contra, el bochazo largo para adelante. Corre Cardoso, gana Nahue Barak. Mete Cardoso abajo, le quedó para Stich en el sector derecho. Juega la pelota para Nahue Barak, larga la pelota. La viene buscando Balbi, gana Fernando Castillo y va para adelante Ramsar en busca de otro. Se viene por el sector derecho Castillo, lo marca Rondán. Sigue Castillo, córner. Tiro de esquina, no, cuando el árbitro marca el final, ha ganado Ramsar en la 12 de octubre, en la cancha de Defensores, ha ganado Ramsar 2-0, hay final del partido, en la cancha de Defensores, gritó la visita y ganó la visita y armó un bolón que va bárbaro en el grupo, bárbaro, armó un quilombo bárbaro en el grupo, ha ganado Ramsar 2-0, porque... Si la explicación corta y la más sensata que se me ocurre, ¿por qué hizo los goles, Pedro? Sí, porque hizo los goles, porque Defensor del Oeste los 15 minutos que estuvo, que jugó muy bien con el buen trabajo de Luzán, no supo aprovechar la oportunidad de convertir, y Ramsar cuando tuvo la oportunidad lo hizo, apareció Ulises Carrizo cuando menos se lo esperaba, vino el gol de córner con el cabezazo de Euler, después otra gran jugada de Ulises Carrizo que... le comete el penal y que el arquero Viña detiene espectacularmente, y en una jugada de contra con espacio Ramsar con un gran pelotazo de Bersac hacia Cardoso y definió realmente notable el chico de Ramsar y puso el 2-0. Creo que hablar de merecimiento en el partido no cabe. El partido fue parejo con minutos de Defensor del Oeste del primer tiempo, que realmente quizá si hubiera aprovechado la oportunidad hubiera logrado abrir el marcador y el partido hubiera sido otro, pero el que la aprovechó fue Ramsar y logra un triunfo, creo que no sé si llamarlo justo, pero creo no, que para mí no fue justo, no fue justo, pero fue legítimo, sí, obviamente, totalmente. Bueno, Alejandro, por ahí. Sí, señor, tengo los dos grupos armados, sus respectivas posiciones. Obviamente lo que nos interesa a los equipos de nuestra liga regional, con el resultado terminado la 12 de octubre, vayamos por orden y despacito. ¿Cómo no? Hablemos de cómo quedó la zona número 7, Alejandro. Zona número 7, con 5 partidos disputados y a falta de una fecha, Defensores del Oeste 9, Ramsar Juniors 8, más 2, Atlético Basavilbaso 6, menos 3. Y el Deportivo Peñarol con 5. Próxima fecha, la última. En la Vicente Bustamante, Ramsar Junior Atlético. Y en la Fortaleza, Pueblo Nuevo, Deportivo Peñarol, Defensores del Oeste. Muy bien. Repasemos. ¿Defensores ya está clasificado o no? Defensores 9. Sí. Ramsar 8. Sí. Atlético 6. Sí. ¿Y Peñarol? Peñarol 5. Peñarol no le puede pasar a Defensores. Ya está. No lo puede pasar. Defensores está clasificado. Y Defensores no estaría clasificado. ¿Cuánto quedó con diferencia de Defensores, Alejandro?
Sí, o Matea. Diferencia de defensores, ya se la digo, no, pero tiene mejor diferencia de gol. Uy, Atlético. Para mí ya está clasificado. Y Atlético tiene menos 3, dijo. Menos 3. Claro. Y defensores viene de perder 1-0. En el primer partido ganó 2-0, para que usted vaya armando la diferencia. En el primer partido le ganó 2-0. En segundo el partido, segundo 1-0. En el tercero 2-0. 5. Después perdió 1-0 y ahora perdió 2-0. Más 2 tiene. La misma diferencia que Rancés, pero tiene más goles a favor. Atlético tiene que meter 5 goles, ganar 5-0 Atlético a Ramsar para clasificar. Pero ojo. Pero ojo, ¿sí? Hay un ítem en el artículo 13. Hay un ítem. Sí, si fuera por la diferencia de gol, tiene que hacer 5. Sí. Claro. Pero ojo. Cuéntele lo importante. Ojo, porque según el artículo 14 de la definición, muy bien, se va a contar los partidos disputados entre sí, en el ahí caso va de empate. Entre sí, entre los equipos que definen la clasificación. Claro, exactamente. Claro, y ahí igual sale ganando defensores, amigo. Sí, no, y para en mí el caso de Ranzar, y en el porque tiene, sale ganando defensores, y porque tiene con los dos, que con los tres que he jugado, tiene perfecto hasta ahora. Claro, exactamente. Bueno, sí, nada está perdido para en el fútbol, digamos. Matemáticamente, aunque parezca difícil, Atlético todavía tiene chance. Sí, ¿no? Y pero Peñarol también. Sin duda, porque ¿qué pasa si empatan? Ponele, empatan y gana Peñarol, empata Ranzar. Peñarol no tiene chance casi, no, porque si Atlético gana, o sea, Ranzar no tiene que sumar ningún punto. Exactamente. Si Ranzar suma un punto, ya no le sirve a Peñarol. Y si gana Atlético, a Peñarol tampoco le sirve, porque pasa Atlético en vez de Peñarol. Ah, claro. Peñarol con este resultado ya está eliminado. Eso es. Prácticamente. Ranzar con un empate ya clasifica. Ranzar con un empate clasifica. Exactamente. Totalmente. Y no importa el resultado en cancha de Peñarol, pero Defensores también ya estaría clasificado. Pero, sí, por eso, matemáticamente. Y habría que ver, no, con el tema de los mejores terceros también. Totalmente. Porque es un puntaje de mejor tercero también lo que ha hecho Defensores, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, el Atlético también. En el también caso de Atlético, ponele, Defensores, Atlético o Ranzar. ¿Han hecho una buena base? Sí, una zona bastante apretada, bastante sí, ajustada, que hasta al final vamos a estar ahí con la calculadora prestando atención a algunos resultados, pero bueno. Claro, lo que puede perder Defensores, sí, es el primer puesto. Sí, exactamente, pero no la clasificación. Claro, pero no la clasificación, totalmente. Clarito. Y en la zona 9 también está apretada. Unión y Recreo 10. Muy bien. Unión y Recreo 10. Con la paridad de hoy, Martín Fierro llega a 9. Ajá. Y el Deportivo Mantero 6. Y Atlético Maciá, un punto eliminado. Habría que ver las diferencias ahí entre Mantero y Martín Fierro. Empataron los dos partidos. Claro. Si vamos al desempate olímpico, empataron los dos partidos. 1-1 y 2-2. Muy bien, perfecto. Perfecto. Buenísimo, entonces, para destacar y volver a repetir de este grupo, que el Deportivo Peñarol ha quedado eliminado con esta victoria de Ramsar. Ha quedado prácticamente eliminado el conjunto de Pueblo Nuevo, ya sin chances de clasificar a la próxima instancia, y la semana que viene pelearán entonces por clasificar a la siguiente ronda Ramsar, Atlético, en la Vicente Bustamante. Pero Peñarol, por ejemplo, si gana, no tiene posibilidades por el tercero. De 8 puntos, un mejor tercero, puntos. Yo creo que me parece. No, pregunto, porque no. Y sería muy complicado. Habría que buscar las 15 zonas. Claro, habría que ver las tablas, pero puede ser, ¿por qué no? También, sí. Si vamos a lo común de las zonas de. Pero recordemos que clasifican 2 mejores terceros nomás. De las 15 son 2 mejores terceros. Exactamente, muy complicado con 8 puntos, me parece. Yo creo que la base para clasificar como mejor tercero, 9, de ahí en adelante.
Pero así están las cosas, ¿eh? Nosotros finalizamos acá, ¿eh? Finalizamos después de este partido a la Vicente Bustamante. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, sin Pedro ya, que se me va. Pero no se va. Se va por unos días. No se va del todo. Una parte de él quedará con nosotros, pero... El alma. No, tampoco el hablemos alma así. De la cañada va a quedar. Parece bueno, mañana vamos a estar el alma ratito, de la cañada a la radio. Va a quedar. Por lo menos un rato voy a ir a la radio mañana. Ah, muy bien, lo esperamos entonces. Amigo Alejandro, impresionante laburo, al igual que la amiga Lisa. Extraordinario laburo. Hasta tarde, domingo, ¿eh? Ha ganado Ramsar a las 12 de octubre y nosotros terminamos este domingo de fútbol, ¿eh? Saludo, Alejandro, mañana no me llegue tarde, eso no, sí, porque... No, sabe cómo voy a estar, ¿no? Ahora me el ventanal acá. Voy a estar enojado, así que no se hagan loco, ¿eh? No, tranquilo nomás. Un saludo. Recién me pegó, me agredió recién. Me imagino, no, por favor. Gente que nos separó acá. No, por favor. Un saludo para toda la gente que nos estuvo escuchando y bancando, como siempre, otra transmisión más de este equipo plopiano, ¿eh? Chau, chau. Y con las últimas luces de este domingo, ya prácticamente llegando al final de esta transmisión, ya prácticamente estamos a nada de finalizar este 15 de enero, más que con una jornada que... ¡Ay, que se armó revuelo las posiciones! Pero vamos a repasar cómo quedó el tema, cómo quedó la cuestión en esta fecha número 5. De la fase clasificatoria de la Supercopa Entre Ríos, Copa 60 aniversario de la Federación Entrerriana de Fútbol. Zona 7, a las 18 horas empezó el tema cuando la tarde comenzaba a languidecer en este domingo. El Deportivo Peñarol, con el gol de Renzo Rebocio, le ganaba a Atlético Baza Bilbaso. Y hace un ratito nomás acaba de terminar en el oeste, con goles de Tobias Euler y de Lucas Cardoso, el Club Deportivo Ramsar Junior de visitante le ganó 2-0 a Defensores del Oeste. Ulises Carrizo, que dejó su penal en las manos del portero Viñez, pero nada hizo escatimar la victoria del conjunto de Barrio Estrada. Con estos resultados, la zona 7 queda con Defensores del Oeste con 9 puntos y más 2 de diferencia. También el Club Deportivo Ramsar Junior con 8 puntos y 2 de diferencia también. El Club Atlético Baza Bilbaso con 6 puntos menos 3. Y ya eliminado el Deportivo Peñarol con 5 unidades. La próxima fecha, la última de esta fase clasificatoria, es para el Superclásico de la ciudad, que se va a jugar en el Barrio Estrada entre Ramsar Junior y Atlético Baza Bilbaso. Mientras que en la Fortaleza, el Deportivo Peñarol recibirá a Defensores del Oeste. Por la zona 9, la que tiene al Deportivo Mantero y a Unión y Recreo de San Justo, en el Polideportivo Municipal de Villa Mantero, fue victoria del conjunto cajonero, que tablita, clavito San Justino, Unión y Recreo 10 puntos, el... Centro Deportivo Defensores de Martín Fierro, el Fierro de Maciá con 9 o 6 para el Deportivo Mantero. Y también eliminado el Rojo del Barrio Oriental de la ciudad de Maciá, el CAN, que ha quedado eliminado de esta instancia. La próxima fecha para este grupo, en el Emeterio Tito Mendoza, el Club Uyuy Recreo enfrentará el Centro Deportivo Defensores de Martín Fierro, mientras que en la Catedral del Barrio Oriental, en Feliciano y Juan María Gigliones de la ciudad de Maciá, Atlético recibe al Deportivo Mantero.
Por otra de las zonas en el ámbito de la región, zona 5. La zona 5 ayer en el Teodoro 13 con la despedida de El Negro Emiliano Ochoa. Deportivo Urdina Rain, el puntero de la zona, derrotó 1-0 a el conjunto de Juventud Unida y también lo dejó prácticamente afuera León. El gol, Damián Ariel Núñez para el conjunto azul. Y hoy en la ciudad de Gualeguay, en el norte, Gualeyo, precisamente ahí, en el acceso norte a la ciudad de Gualeguay, el Club Atlético Barrio Norte derrotó 2-0 a Gualeguay Central. En la zona 5, 10 puntos para el azul clasificado, 9 para Barrio Norte, 9 para Barrio Norte allí. Barrio Norte y Deportivo, prácticamente Deportivo se aseguró su clasificación a la próxima instancia. Por la zona 4, en la ciudad de Gualeguay, el duelo de los equipos de Licha Martínez lo ganó el verde amarelo, el equipo donde también se inició como jugador el Mencho de Médanos, pero con un afincamiento en Gualeguay. Estamos hablando de Ramón Ismael Medina Bello. Urquiza le ganó 2-1 al Libertad, al equipo azul, precisamente al equipo azul y blanco de la ciudad gualeya. También tuvimos el clásico de Tala, fue para Atlético, que lo eliminó a Peñarol con goles de los Enríquez, Esteban a los 30 de tiro libre, y luego de Dionisio, el goleador también del azul. Estuvo para el azul defendiendo los tres palos el Mosca para nosotros, Sergio Ariel Villalba, que estuvo atajando ahí en Atlético Rosario del Tala. Y el León, Facundo José Pfeiffer, que tuvo como defensor en el conjunto azul de la ciudad de Rosario del Tala, que llegó a las 7 unidades y tiene chances de clasificar a la próxima instancia. Así que eso es lo que ha pasado en el ámbito de la Supercopa Entre Ríos en la quinta fecha que se disputó este domingo. Nosotros con el fútbol volvemos a encontrarnos el próximo domingo para una fecha donde va a estar todo a merced de la calculadora para hacer las cuentas, a ver quién pasa, quién se queda, quién avanza y quién sigue en esta Supercopa de Entre Ríos, que se está poniendo apasionante en el final de la clasificación a la próxima instancia, recordando que el primero de los clasificados pasará a la tercera instancia de manera directa. Con esto y con la operación de Alisa Stuber, nosotros ponemos punto final a nuestra transmisión, nuestro reencuentro mañana a partir de las 8 en la programación habitual de Plop. A los futboleros los encontramos el próximo domingo en una nueva transmisión. Abrazo de gol para todos.